aquí públicamente te pido una disculpa. Que te quiero mucho. ¿Cómo dicen? Mójate. Detrás de mi ventana. Ya. ¡Ay, ay! ¡Ay! Las estrellas son siguen. ¡Más perra! Ay, se salió en la tele y sí, anda siendo el oso. Te lo dejo, babos. ¡No, ya! Yo me la cosa, imagínate. Yo me la cuando el chamaco se roca, no es un deporte, practíquenlo con el llano de coladera. ¡Bravo! Programazo hoy. Entramos tantito tarde, una disculpa, es que estaba yo viendo el resumen del programa de ayer. Estamos buscando nombres para el resumen. ¿Quieren participar o no quieren participar? Pónganse creativos, estuvo muy divertido, me reí muchísimo. ¿Eh? Vean el resumen. ¿Cómo le ponemos? Hay que ponerle de alguna manera al resumen. Se me ocurre, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. México, gracias. Gracias, México. ¡Hola! 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 Miren, la banda es tan bonita y linda que ya nos llegó un verdecito. Miren, Alice HN por YouTube nos dice, Adela hermosa, abrazos de luz para ti y tu gran equipo, a disfrutar la saga. Que nos dé abrazos, Luz. Sí, Luz. Oigan, ¿qué tal que ayer me amenazaron de muerte aquí? No, la calaverita esa que no rimaba, no rimaba. Era intento de calaverita. Que manden calaverita, que manden calaverita. No, más bien era como un presagio de ya te vas, hija, la pelation. ¿Cómo jeta? No, en realidad no. Una calaca malograda. No era como un poema mal hecho. Sí, malograda. Les recuerdo que estamos transmitiendo por YouTube, donde está el super chat. Estamos transmitiendo por Facebook y estamos transmitiendo simultáneamente por Periscope. Aquí somos multiplataformas, ¿verdad, muchachos? Sí. Qué buen programa el de hoy de Álvaro Cueva, ¿lo vieron? Sí, bueno, te estuvieron. La friquita Zavala, como siempre. Sí, bueno, yo le estaba preguntando a la gente que si lo había visto. Julietita Jiménez se pintó de amarillo. Gracias, Julietita Jiménez. ¿Viste a tu compadre, no? ¿A qué sea? Al sea. Es más compadre de Isaac que mío. Sí. Se saludaron muy efusivamente, me cuentan. Sí, es amigo, lo vimos. ¿También es tu amigo? Sí, amistad de sea. Es amigo de todos. ¡Órale, órale! ¡Sepa selecto! ¡Ándale, la Giselita! Muy buena persona, sea. ¿Cómo estás? Bien. Oye, me encantó tu chamarra esa. ¿De dónde la sacaste? La de la calabacita. Ah, de las páginas que venden así, de que hacen los chavos, pero de aquí de México. Así. Ay, pues nos hubieras convidado, oye. Ay, muy mal, tú muy mal. Muy mal, muy mal. Muy egoísta de tu ropa. Muy mal, Hugo Sánchez. Muy egoísta de tu ropa. Y diario trae algo nuevo este muchacho. Diario. ¿Qué pasó en la carrera de autos? Preguntan Ana Quintana. Ah, es que dijo la Maca. ¿Qué dijo? Que pasó algo que solo a usted le podíamos preguntar. ¿De qué? Pues no sé, dijo que solo usted sabe. Diego Vázquez Mosco, Adela, ya estoy listo para el maratón. Y es, ya va a ser, oigan. Ay, qué bueno que está listo. ¡Te amo! Por lo menos hay alguien listo. ¡Hay alguien listo! Y manda corazoncitos y dice saludos a tu equipazo. Soy Sagadicto Chiquitito. ¿Eh? No supe qué pasó. ¿Qué pasó? Yo nomás fui parte del momento. Ahora sí que como Andrés Manuel, que es, no, no soy florero, ¿eh? No, no estoy de adorno, ¿eh? ¿Eh?
votaron por mí, ¿no? No sé a qué se refiere, ma. Ya, hecho el chiquito. Ay, ¿qué? Necesito un rojo. Échate un chiquitito. ¿Cuál? Y pa' pronto. Sí, luego, luego. Chiquitito. ¡Ay! No, no, no. Ay, hasta se me encueró en chino. Miren, Héctor López, saludos desde Auckland, Nueva Zelanda, soy fan. Ah, pero tengo que leerlos de colores, banda. Tienen que pintarse de colores en el YouTube. Y luego en el Facebook dice mi banda, hola Adela, saludos desde Texas, amor mío se llama, Betty Alonso, Saga Time, Patti Vázquez, chulas tus botas, gracias mana, Magali Ramírez, hola Adela, ya saca el tequilita, ya esténse con el tequila. Pero yo soy super ficha, no le di a nada. Sí, no. Yo no estoy super ficha. Como no, ay, no, sí. No. Salomón Álvarez, saludos desde Aguascalientes. Marco Antonio Urbina, saludos a Tampico. Oscar Rogelio Garfias, hombre, muchas gracias. Por ti me curo. Te veo, te escucho y te siento. Va a venir la Thalía. ¿Aquí? No, 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 no. Hoy no, porque no hay agua. Sí, hoy no hay agua. ¿Estás emocionada? No, va a venir a México. Ah. Quedé de entrevistarle el lunes, pero ya me cambió la hora 20 veces y ya no me es posible. Ah. Ay, no. Tengo un compromiso a esa misma hora, ineludible. No. Que ya les voy a platicar luego. Amo al niño, te pasas, Nico, te pasas. Y pues Maca que diga lo que pasó en la fórmula, yo no sé. Juan Solís, saludos desde... Me encontré a mucha gente, mira, estaba... Emily andaba por ahí. ¿Eh? Emily andaba por ahí. Claro, me gusta. Sí. Ita Millán, mira, yo vi a... De lejos a López Dóriga. A Bosé. Porque ellos estaban en otro palco, en otra área. Luego vi a Carlos Slim Grande, Carlos Slim Chico, a toda la familia Slim, Arturo Elías. Nos reímos mucho y nos tomamos una selfie. Vi a Paola Rojas, vi a Yuriria Sierra, vi a... ¿Quién más? A Daniel... ¿El lobito? No, no, el lobo no fue. Fuiste lobo, se está recuperando apenas. Tiene que estar listo para la operación. Erika Ligi, soy sagadicta, que hasta manejando te vengo medio viendo y escuchando. Saludos desde San Francisco, California, y ahí te va para tu calaverita. ¡Óyeme! ¡Bravo! Son la máximo esta banda, los amo, que si escuché el audio de Sergio Mayer, Enrique Hernández pregunta, saludos desde Baja California Sur, ¿qué dijo, eh? Dijo pendejas a las personas que trabajan con él, ya ¿qué? Está en la saga, ahí lo pueden ver en el sitio. Ya está en el sitio, es que yo hoy no he podido meterme a la saga porque generalmente me meto todas las noches, pero... qué bueno que nadie nos oye aquí lo que nos decimos unos a otros, porque ¿por qué les dijo así? Pues porque cometieron un error y ya sabes que no es de mecha corta y la bolita le sube y la baja bien rápido, entonces, oye, Sandra Alba Muñoz nos mandó 20 euros. Eso, chiquitito, es anaranjadito. Vamos todavía por el rojito. ¿Que pa' qué andan donando? Aquí para la lobotomía del lobo. Alejandra Medina, güey, ando en Los Cabos, pero no me los pierdo por nada. ¡Bravo! Pero aparte escribió bien padre el Ale, escribió bien padre igual, así de güey. Güey. Como el peo. El peo. ¿Qué más les platico? Pues a ellos vi. ¿Eh? Hoy tuve una entrevista. Es que se me olvidó decirles que también vi a Carlos Loaré. ¿No? Ah.
Vi a Loret con su esposa, ya va a venir Loret. ¿Cuándo viene? Ya me dijo. ¿El lunes que entra? Anda, se va a poner pues, chiquitito de Loret. Va a venir el próximo. No lo vi. Bueno, yo no lo vi. ¿Cuál es tu pedo? Yo no lo vi. María Elena Urbina, saludos a Adela, a ti y a tu equipo. Tuve la oportunidad de verte en Morelia. Saludos, te mando tu calaverita. Bien. Diego Vázquez Mosco, te amo, Adela, gobiérnate. Saludos cálidos a todos. Y lo escribió. Beca Gordoa, inteligente y elegante. Perdón, disculpa. Una disculpa. Apartidista, porfa. Isabel Ridó, para tu calaverita. Azulito, nos mandó un azulito. Que invitemos a Adal Ramones. ¿Dónde está Adal? En Azteca, ¿verdad? En la academia, ¿verdad? Ya viene la academia. Ah, una disculpa. Entonces, ¿qué? Loret de Mole irá. ¿No lo regañan? Dice Silvia. No, ¿por? ¿Por qué? Popocatépetl. Liz Santamarina, Fernando Cruz, que cuándo va a estar Obrador. Uy, no, pues. Ángel Jiménez, que saludemos. Víctor Barroso, que Loret es sapo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sapo? Sapo. ¿Qué? ¿Quién sabe qué? Larisa Solano, yo soy bruja de nacimiento. Yo también, mamá, ¿no me ves? Me trajeron mis brujitas. Miren qué bonitas brujitas. Me mandó la mamá de... De Otto. De Otto. De Raúl. Es que le decimos el Otto. Pero no, es Raúl. Señora, muchísimas gracias por nuestras brujitas. Miren, a la saga las brujas llegan solas. Nos damos por maceta aquí. Que por favor invitemos a Lila Downs, Dulce López, Ana Lilia Vilchis, Alejandra Guzmán, Hilda López de la Riva. Que no vaya de corbata Loret, nunca le atina el color. Aquí se la quitamos. ¡Ay! No, yo sé que sapo es soplón, pero ¿por qué va a ser soplón lo haré? ¿Qué tiraste, lobo? ¿No les digo? No les digo, no les digo. ¿Para qué necesitamos? De veras, de veras. Que el cacle, aquí está el cacle. Oigan, bueno, ¿cómo les ha ido con esta... escasez de agua? Bien. Tenemos nuestro WhatsApp. Tenemos restringido el uso. Sí, tenemos restringido el uso. Yo ahorita pregunté que si podía pasar al baño y me dijeron, ahí está la cubetita. Sí, sí. Ya tenemos nuestra jícara. ¿Puedes poner el WhatsApp? Me mandan por el WhatsApp el siguiente mensaje. Hola, me llamo Ita Millán. Muchas felicidades por el programa y por tu equipo. Pues regular, regular. No, 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 qué bueno. Me saludan a Adela, por favor. Yo aquí estoy. De parte de Alma Fuentes de Nuevo Laredo. Adela, me caes a toda madre. Muchas gracias. Saludos desde Aguascalientes. Hola, Adela presente. Soy Fao Cardona. Ustedes todos muy bien. Manifiéstense también de colores por el YouTube. Te manda saludos. ¿Quién? ¿El de Fao Cardona? No, no me llegó nada. No me llegó, comadre. Una disculpa. Ahora, a ver. Ustedes que no quieren que se acabe la saga y que no se acabe la saga y que no sé cuánta cosa. ¿Cómo si está malita? Sí, Lobito, creo que va primero ella, lobo. Puta madre. Así, ahora hay que juntar para dos. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué voy a venir disfrazada hoy? No. ¿Hoy no? ¿Por qué? Es que es el Halloween. No, pero... Sí, a mí tú no me mandas. Mañana es el día de los difuntos. De los pequeños. De los niños difuntos. Y el
De los chiquitos. Que nos ven en repetición. Además de repetición, ya nos puedes ver en resumen, que está divertidísimo, porque aquí la banda le pone de su cosecha, ¿no? Entonces se pone muy divertido el resumen. Bueno, pues eso, el agua. ¿Qué más quieren que les informen? Mi enfermedad, agua, caravana, aeropuerto. Hoy entrevisté, muy temprano, esta mañana, al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Y entonces, esta entrevista la vamos a transmitir esta noche. La quisimos hacerlo más cercano al miércoles para que estuviera actual. Hoy, por cierto, Andrés Manuel López Obrador se reunió con contratistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y a la salida, Guadalupe Phillips, que es directora general de ICA, y Alberto Pérez Jácome, de Hermes Infraestructura, dijeron que se quedaron tranquilos, que estuvo bien la reunión y que se va a hacer una terminación ordenada del proyecto de Texcoco. De todo esto, ¿qué nos trajeron? ¿Tambos de agua? Sí. Porque ahora en vez de calaverita hay que dar agua. Agua. Tenemos un adelanto, ¿eh? Sí, tenemos un adelanto de la entrevista. Nada más les quiero contar esto. Que va la terminación del proyecto va a ser ordenada, del proyecto de Texcoco. A mí lo que me dijo el próximo secretario es que no va a haber indemnizaciones, pero que pues los contratos que se tengan que pagar se van a pagar, que lo que ya habían dado de adelanto para ciertas cosas que ya no se podían cancelar también se iba a pagar, pero no va a haber indemnizaciones. Y lo que también hablamos fue de, ¿se acuerdan que López Obrador había dicho que pues los contratistas, los contratos existentes iban a pasarse al aeropuerto de Santa Lucía? Eso es ilegal porque tienen que ser, o sea, tienen que estar licitados. Entonces, hablamos de esto, hablamos de por qué pues sale mejor cancelar la obra cuando ya está casi a su 30% de avance. Pues todo esto nos explicó. Este es un adelanto de lo que, si me acompañas, y me parece que es importante que todos sepamos. Son preguntas que todos tenemos y que todos nos hemos estado haciendo. Y él, pues de manera, estuvo bien dispuesta a contestar todas ellas. Este es un adelanto. 9:30 p.m. en el financiero Bloomberg Televisión. Ya lo saben, 150 Easy, Sky, Total Play. En fin, nos puedes ver por todos lados, en las redes sociales, pasa en digital también, en las plataformas del financiero y de Bloomberg. Pero bueno, vamos a ver este adelanto. Bien a bien, no entendemos en qué estuvo basada esta decisión de cancelar el nuevo aeropuerto. No estábamos en condiciones de una obra faraónica, con un lujo excesivo. ¿Qué hay que hacerle al de la Ciudad de México y al de Toluca? Ah, pues hay que hacer muchas cosas. Su consejo siempre al presidente electo fue cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Pero entonces lo que usted me está diciendo es que el gobierno y la administración actual y todos los diagnósticos que se hicieron están mal hechos. Yo creo que están errados. Hasta donde se nos ha dicho, Mitre dijo que Santa Lucía era inviable. Sí, así que no podían volar simultáneamente el aeropuerto actual y Santa Lucía. Así lo dijo. ¿Y? Así lo dijo. Y después... ¿No hay coincidencia entre los expertos de Mitre y los expertos de NAF? No, lo que dije... No, sí va a haberlas. ¿Por qué dijo el presidente electo que el presidente de Francia, Macron, le había mandado una carta en donde avalaba este estudio? No. Pues si fuera dinero de privados y hubiera un financiamiento, etcétera, etcétera, de inversionistas y los constructores, él estaría de acuerdo en que se continuara con el aeropuerto y lo concesionaría. No fue así. O sea, hubo un planteamiento de que... Sí fue así, ¿no? Ingeniero. No. También está en YouTube. Eso es... Sí, se lo prometo. No, mire. No. ¿Por qué dijo Andrés Manuel López Obrador que los verdaderos intereses no estaban en el nuevo aeropuerto, sino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Bueno, lo explicó. Porque él había visto un proyecto, dijo, un anteproyecto. La Secretaría de... Hoy me enteré por el radio, por otra gente. El presidente electo dijo que pues los contratos se iban a pasar a Santa Lucía, ¿no? No. Pero no se tienen que licitar, ¿no? Sí. O sea, es ilegal pasarlos.
No, no, no. A lo que se está refiriendo el presidente electo es que... A propósito de los deseos, esto pues ha sembrado mucha desconfianza en muchos inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros. ¿Ustedes habían considerado estos factores de riesgo? A ver, el dólar ya pasó los 20 pesos, las calificadoras hablan de que un panorama negativo ahora para México. Eso sí es un mal negocio, ¿no, ingeniero? Bueno, es una reacción natural. ¿Qué hubiera pasado si en la consulta hubiese salido Texcoco? ¿Todo esto está siendo por intereses creados? O sea, ¿es por los intereses de unos cuantos? Yo no puedo decir que todo, pero una buena parte sí. Sea un poco más puntual. No puedo decirlo ahora porque... ¿Pero hubo corrupción en eso? Porque yo creo que eso... En la asignación de los contratos. Ah, no, yo no lo puedo decir ahora. No, pues díganos, ingeniero, pues ¿cómo? No, pues déjeme que llegue a la Secretaría de Comunicaciones. Si es que llego, porque me están atizando de manera que quieren que no llegue. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Que si está el adelanto en el portal de Facebook, me están preguntando. Sí, y ya lo vamos a subir también al Twitter y a todas nuestras plataformas. Fuertes declaraciones. Sí. Y de ahí se fue a la reunión con el presidente electo, estuvo también el próximo secretario de Hacienda, estuvo Alfonso Romo en esta reunión. En fin. Salió el que se va a encargar de Santa Lucía. Exactamente. ¿Qué tal los cigarros? Todo mundo pregunta todo lo del aeropuerto. ¿Qué no ven las noticias? ¿Qué dijo? ¿Cuáles cigarros? Este es el Lori Vape. Ponle, Lori Vape. Lori Vape. Que si voy a estar... Ay, ya no sé ni de qué me están hablando. Bueno, a ver, aquí lo que está... Ya vieron que ya pidieron la extradición de Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, quien está en Londres. Bueno, pues el encargado del despacho de la PGR ya solicitó la extradición. Y esto, que es importante... La Suprema Corte estableció una jurisprudencia que va a permitir cultivar y consumir marihuana con fines recreativos a cualquier ciudadano que pida un permiso a la COFEPRIS. ¡Yay! Pues vámonos. Hay que ir. Oigan, no, sí es bien importante lo que se... Vamos, lo que pasa es que se prohibió la marihuana. Entonces, pues eso es una... Prohibir la marihuana es importantísimo. Pero yo lo que todos estamos padeciendo es el asunto del agua. Y entonces invitamos hoy a Ramón Aguirre, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que nos diga cómo está este asunto del corte del suministro de agua en el Valle de México. ¿Cómo estás, querido Ramón? Hola. Te la sabes de todas. ¿Cómo estás? Mucho rato sin vernos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Varias fugas que no nos vemos. Sí. Qué cosa esta ciudad, ¿verdad? Sí, complicadita, pero ahí vamos. A ver, empezó esta mañana, ¿no? El corte. El corte se paró el acueducto a las 8 de la mañana y a partir de las 2 de la tarde cerramos nosotros tanques y ya hoy en la noche, mañana y hasta el domingo, 480 colonias de 13 alcaldías van a estar sin agua. Empezamos a restablecer el lunes bajo una dinámica... Que va a ser paulatina, sí, yo sí, creo. Sí, ¿qué? Sí. Es que la... O sea, de aquí al domingo, nada de agua. De aquí al domingo, se nada cierra, de agua. Pues. Y después empezamos el día lunes 5 con tanques llenos. Pero empezamos a distribuir y la ley de gravedad discrimina. Se va a las partes bajas. Entonces, va a tardar llega a las partes bajas, empieza a llenar las partes bajas. Normalmente una cisterna, un tinaco que de las partes bajas que la podemos llenar en 1, 2, 3 horas, pues resultó que está vacía. Ahora hay que llenar esa para que suba la que sigue. Entonces puede ser un proceso de 3 días para poder normalizar el servicio. Estaríamos hablando de por ahí del miércoles, entonces. Miércoles y algunas zonas, ahora nos podemos ir al jueves, algunas colonias lejanas de Iztapalapa. Pero el operativo que se está haciendo de pipas es impresionante. Nosotros en otros cortes que hemos tenido así del 100% durante 72 horas, que ya hemos tenido... Que ha sido lo máximo, ¿no? 72 horas. Sí, es lo más. En el 2016, en el 2013,
Ese tipo de cortes, nosotros llegamos a tener operativos de 650 pipas. Con el sismo, tuvimos un operativo de 780. ¿Y ahorita? Ahorita es de más de 1,200. O sea, le estamos metiendo toda la carne al asador. Como es la última, ahí nos vamos. Sí, pues, no queremos que nos falle, ¿no? Todas las pipas que haya. Todo lo necesario para garantizar que no nos falle. Ok, ahora, ¿era inminente hacer esto? Pues era un acto de responsabilidad por parte de Conagua. Primero comentarte que Conagua no nos pide permiso, nada más nos avisa. Nosotros negociamos con ellos que se aprovechara este fin de semana largo porque el impacto es menor. Pero, mira, el acueducto tiene 35 años dando servicio. Es un acueducto que es de concreto con acero helicoidal que ha sido sujeto a ataque de corrosión. Y entonces, durante muchos años hemos tenido cortes del 40, del 100%, del 60, dependiendo qué se va a hacer, para poder reparar estos tubos que se están dañando. Es tan grave el deterioro y tan acelerado que la decisión de Conagua fue hacer una tercera línea para poder tener una en mantenimiento mientras trabaja con dos paralelas. Y este corte, que es un corte fuerte, 72 horas al 100% es de los más fuertes que hemos tenido. No el más fuerte, pero sí de los más fuertes. Este corte, la Conagua dice, bueno, no se lo quiero dejar a la siguiente administración. Nosotros hacemos ese corte y ya lo que sigue es un trabajo de concluir la tercera línea que no implica más interconexiones. Yo entendería que gracias a estos trabajos, los cortes del pasado van a ser cosa del pasado y nos vamos a quedar ya con un acueducto que va a dar mucho mejor servicio al Valle de México. Pero mucho mejor servicio, ¿cuánto mejor en servicio? El servicio, la verdad. En el tema de que ya no lo tengas que parar. No va a traer más agua. Las presas son las mismas, las bombas son las mismas, pero por lo menos no vas a tener... Y las fugas también. Ese es el otro paso. O sea, ese es el problema también. Sí, sí, sí. O nos falta agua o nos sobran fugas, pero ahí hay un tema en la ciudad, claro. Hay un tema enorme en la ciudad. Sí, es que son renglones de la agenda. Mira, es como cuando te compras un coche y nuevecito, pues nada más le echas aceite, gasolina y aire a las llantas. Conforme va pasando el tiempo, y ya si era un carrito de 8 años, se le empieza a descomponer todo lo descomponible. ¡Como uno! Más o menos. Por ahí va. Entonces, tienes una red que tiene 60 años en promedio de vida, plantas de bombeo de la época del porfiriato, cosas así, donde requieres renovarla. Y hay renglones de la agenda que no estaban tan presentes como es renovar tuberías, porque estaban nuevas. Conforme va pasando el tiempo, hay que invertirle mucho más. Ese es el gran reto. Y el gran reto es... ¿Por qué nunca se ha hecho? ¿Por qué no se hizo? Porque los recursos, la verdad, nunca alcanzan. Es un tema de prioridades. Yo creo que hay que fijar... Pero esa no es prioridad. ¿El agua? Yo lo entendería. Y esa es precisamente la lección que debemos de aprender de este corte. Porque empieza una psicosis de compra de botes. Empiezan a hablar de que ya no hay clases en las escuelas. Cancelan guarderías. Hay gente que de una vez tomó el puente largo y en oficinas donde dicen, pues de una vez desde el día primero nos vamos de puente largo. O sea, desde mañana. Hay gente que dice que se va a ir a vivir un hotel durante estos días, van a tener buena lana, ¿no? O sea, pues pero sí, bueno. Entonces, pues para ir a pagar una habitación en donde sí haya. En donde sí haya, claro. En vez de haber guardado agua y poderla almacenar. Va a ser un buen ejercicio, Adela, este tema de que tengamos que tener agua almacenada en casa y hacer que esa nos dure 5, 6, 7 días a través de un ejercicio de extremar las medidas de cuidado. ¿Qué son? Primero, no laves ropa estos días. De preferencia no laves coches ni regues jardines. Puedes hacer una dinámica. En 2 minutos te puedes bañar. Bueno, aclaro, un minuto para mojarte. Te cierras, te enjabonas, sí, y tienes un minuto para enjuagarte. Enjuagarte. Sí. De nuevo. Pero esa tendría que ser práctica habitual, ¿no? Es que derrochamos mucha agua. Te puedes, en el caso de los hombres, te puedes rasurar con un vaso de agua. Ahí limpias el rastrillo. Te puedes lavar los dientes con medio vaso de agua. Y entonces, con este ejercicio, yo creo que vamos a aprender que podemos ocupar mucho menos agua y que cuando usamos en un día normal el agua, estamos desperdiciando mucho. Ese es el, yo creo que nos va a ayudar a ir generando una cultura y también a permear la importancia que tiene el agua y el impacto que puede tener una crisis de agua que esperemos que nunca se presente. Ahora, estamos hablando de esto desde hace muchos años, Ramón, y no se ha podido, o sea, la cultura... Bueno, yo te voy a decir una cosa, a pesar de que nos hemos cansado de comentarlo,
hubo un recorte federal en los presupuestos de agua del 72% en 2017 y 2018. Entonces, no solo el dinero no se incrementa, sino que se ha recortado. Hay que retomar las prioridades nacionales. Y yo, me gustó la dinámica que pasó en esta ocasión. ¿Cuál fue la diferencia entre este 2016 y el 2013 contra ahorita? ¿Cuál? Que avisamos antes. Y entonces la gente como que empezó a generar acciones preventivas y entonces empezaron a volverse creativos y todo lo que se les ocurría implementarlo. Bueno, la realidad es de que eso es con un corte pequeñito. Si llegamos a tener una crisis de veras, eso podría pasar. No podría haber clases en las escuelas, no podría haber trabajo. No, hay que darle importancia al tema. Es un asunto de seguridad, o sea, ya lo importante. Dijo un filósofo que era de seguridad nacional, pero ahora falta que se vuelva realidad en las prioridades del presupuesto. Mira, los organismos de agua tenemos un modelo de gestión que está equivocado. Somos muy ineficientes, pero no vamos a ser eficientes cambiando funcionarios y quitando y poniendo, sino cambiando el modelo de gestión. El modelo no funciona. ¿Por qué? A ver, explícanos. Porque está muy politizado. O sea, mira, lo primero, en alguna ocasión, en una confesión inaudita, una diputada me dijo: ingeniero, es que las tarifas no las deben definir los diputados, nosotros somos profesionales del voto. Termino yo la federal, pido voto para el local, después me voy de alcalde o me la paso pidiendo voto. ¿Cómo quieren que yo defina las tarifas? No las voy a subir nunca. Bueno, pues hay que quitar de la ley que los diputados definan las tarifas, que lo defina un comité técnico que busque, que lo definan los usuarios, los vecinos, pero menos los diputados, los peores que pueden definir. Pues sí, porque si no, no les dan un solo voto, claro. Y después también hay que ver la profesionalización. No puedes tener una rotación. En mi caso es la excepción de que he durado 11 años en el puesto, pero los organismos normalmente duran 2 años o menos. Entonces, tú no puedes profesionalizar un sector que tiene una rotación tan fuerte. Hay cuestiones que habría que sacar. Había que sacar muchas decisiones políticas y volver a las decisiones 100% técnicas y ciudadanas. Porque, mira, en alguna de mis chambas, que fui director de la Comisión Estatal de Veracruz, el entonces gobernador no me dejaba subir tarifas. Y entonces le dije: bueno, señor gobernador, permita que sean los consejeros municipales los que definan las tarifas. Si a la gente le explicas que es para su mejor servicio, para resolver problemas, para... Por supuesto que el agua es mucho más valiosa que lo que te puede costar. Entonces hay que reestructurar muchas cosas, hay que reestructurar todo el modelo de gestión y también meterle dinero, porque ni modo que a base de eficiencia quieras de golpe resolverlo. Hay que hacer una combinación de meter más recursos al mismo tiempo de mejorar el modelo. La Ciudad de México es un organismo desconcentrado que es único en el mundo. O sea, el servicio de agua en la Ciudad de México te la dan como 10 dependencias, ¿no crees que el sistema de agua? Porque yo tengo un cachito de responsabilidad. Pero luego está la parte administrativa, que desde un área, el área de tesorería depende de otra área, el área de quejas depende de otra área, el área de personal depende de otra área. Entonces ya entre 2 nos ponemos de acuerdo entre 10 para dar el servicio. Ese modelo solo en México, solo en la Ciudad de México. Ahora, son las cosas que hay que cambiar. Esto es un asunto que puede ser muy crítico, Ramón, ¿no? Otra vez, y es un asunto de seguridad nacional. ¿Y esto va a resolver las cosas por cuánto tiempo? Se tiene, el modelo y lo que yo he platicado y ahorita con los nuevos diputados, con los senadores que acaban de estar en funciones, les hemos dicho que el modelo de gestión hay que reformarlo, que hay países que lo tienen resuelto. O sea, es un tema resuelto en muchos países latinoamericanos, incluso ni siquiera aquí de Europa o... ¿Cómo cuál? Otro lugar. Por ejemplo, Colombia lo tiene resuelto, Brasil lo tiene resuelto, Chile lo tiene resuelto, pero a través de empresas privadas, ese no nos gusta mucho por acá. Pero habría que ver que el modelo de gestión, cuando una ciudad funciona el tema del agua, el modelo de gestión de ninguna manera se parece al que tenemos en México. En México como ciudad y en México como país. Hay que cambiarlo, pero no se va a cambiar solo. Y entonces te empiezas a meter con que el 115, que no sé qué, que ya sabes, esas dogmas que no son fáciles de cambiar, pero que si no se cambian, no hay forma, porque en el contexto nacional, Adela, el sistema de aguas no es el mejor, pero está arriba de la media. Hay peores, ¿eh? Pues sí, pero sí. Pero aquí hay delegaciones, ya no son delegaciones, pero alcaldías en donde sufren mucho por el agua, ¿no? Hay colonias que sufren muchísimo por el agua de manera permanente. Toquito. Bueno, ahí es un tema.
Es un tema, pero no se resuelve con buenos deseos. Yo lo que he comentado en algunas ocasiones es que si se resolviera porque el director del sistema de aguas no duerme o se levanta a las 5 y se acuesta a las 12, ya estaría resuelto. No es así, no es un tema de voluntad, es un tema de organización, de presupuesto, de políticas públicas, de reglas del juego. Tenemos que resolver muchas cuestiones, y muchas incongruencias. Y de corrupción también, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, todo este tema de las pipas llega a ser... Mira, nosotros hemos querido resolver problemas, por ejemplo, en Tlalpan, y de repente hay gente que no le gusta porque pues ya tienen el negocio de es la venta mafia. Del agua. Sí. Hay todo un tema ahí, hay que trabajarlo, mejorarlo, hay mucho por hacer. Estamos a tiempo para resolverlo, pero no tenemos tiempo que perder. Sí, eso no hay duda. No. Ahora hasta las pipas van con policías. Sí, para casos extremos, sí. Pues es que si no se las roban. Sí, las interceptan y se las llevan y porque la gente está desesperada, sí. Esperemos, son la excepción, pero sí, está previsto como parte del operativo, que es el operativo más grande que se haya hecho, de como ¿cuántas decía? ¿Cuántas dices? ¿Mil? 1,200 pipas. Mira, pipas. Normalmente operamos con 26 puntos de carga, garzas, para cargar las pipas. Lo aumentamos a 90. Y normalmente no se han puesto tinacos de esos enormes de 10,000 litros, estamos poniendo 170. O sea, es un operativo que sobradamente debe atender el problema siempre y cuando la gente haga lo que le toca. ¿Qué me toca a mí en la casa? ¿Qué les va a tocar aquí? Porque aquí va a faltar agua. Ya tenemos aquí, nosotros hemos tomado nuestras previsiones. Cuidar mucho el agua, extremar las medidas de cuidado del agua. A ver. Unos relojitos, sí, están padrísimos. Para ahorita no sirven, ¿eh? Para ahorita no. No, okay. Porque son de 5 minutos, hay que tardarse menos. Ah, ahorita hay que tardarse sí, menos. Ok, pero este lo puedes poner en la regadera. Lo pones en la regadera y el reto es que termines de bañarte antes de que caiga. Sí. Llévelo. Esos los estamos regalando. Yo traemos... estoy toda la vida en mi casa, cierra en el agua. O sea, sí, verdadera, pero de siempre, no ahorita, de siempre. Sí, es una, necesitamos cambiar mucho la cultura. Fíjate que típico que abres el agua de la regada. Aquí que tengo más relojitos. Ah, ahí tiene un kit que estamos trayendo 20. Se vieron muy generosos los compañeros. Vaya. No, hombre. Qué para, bueno, para, te le venimos manejando. Para que te ahorres el agua. Para que te ahorres. Ah, ustedes muy bien, qué bueno. Ahí viene el relojito, ese que tienes. Ah, este es el reloj. El relojito. Vienen dos libros y un vasito. Un o amigo sea, mío quería regalar a la Ciudad de México unas pastillas para potabilizar el agua. Pues yo se los mandé, pero pues no lo veo en el kit, entonces yo creo que no. No, déjame verlo. Yo creo que no sirven, pero déjame ¿no verlo. ¿No sirven? No, ¿cómo crees? ¿Qué tal es el agua de la Ciudad de México? 80 ¡impotable! Y... No. A ver, el a como ver, a varios que conozco. ¿Cómo ver, hay gente impotable? Les tengo una buena noticia. En todas las colonias donde les falta el agua que reciben agua potable. En todas. Ah, ok. Aquí falta el agua en el corte. Bueno, entonces quiere decir que el agua que recibo es agua potable. El 85% del agua que se distribuye es potable. Ahí el reto de resolver el otro 15%. Que no son pocos, ¿eh? En esta ciudad estás hablando de más de 1,000,000 de personas. Oh, sí. Pero tenemos más de 7, casi 8 millones que reciben agua potable. ¿Pero nadie toma de la llave? Yo tomo de la llave. ¿A poco? En la oficina también se toma de la llave. Bueno, ponemos un filtro, claro, por precaución. Pero es de la llave, no es de botellita. Es que sí. Ya también esto de las botellas, ¿no? Sí. O sea... Sí, ya se popularizó. Es el país que más consume agua embotellada. Porque pues siempre persona. Nos habían dicho que el agua de esta ciudad enferma. Se dio mucho eso con el cólera. No sé si recuerdes. Por ahí, por los años 1994, se vino el problema del cólera. El porcentaje de cloración en las redes municipales era muy bajo, andaba abajo del 50%. Y la manera de evitar el contagio es tener el agua clorada. Entonces vino toda una dinámica, pero en ese inter, las embotelladoras vieron el negocio y clavaron ahí. Y te venden más caro una botella que un refresco. Entonces, ¿cómo puede ser? Sí. Se supone que el otro tiene un proceso, le ponen gas, le ponen... Bueno, pues es que es buen negocio. Y contra ese, la publicidad... Pero, por ejemplo, a los turistas y eso les dicen, no tomes agua en México de la llave.
Bueno, es un exceso, ¿no? Es un exceso. O sea, yo, por ejemplo, ¿puedo tomar agua de la llave de aquí? Sí, claro. A ver. Claro. ¡Órale! ¡Claro! ¡Hagamos el reto! Claro, hagamos el... A ver, mira, vamos a hacer un tato. Tú empiezas a tomar agua de la llave y vamos a ver en cuántos días te enfermas. Ok. No te vas a enfermar. No te vas a enfermar. Vas a ver. No tiene. El agua que se distribuye... O sea, yo cuando me lavo los dientes, pues me lavo los dientes con el agua de la llave y me tomo. Claro. Y además, es... cuando se lavan los trastes y todo, pues es con agua de la llave. Sí, no pues es con claro. Agua. Entonces, la mayor parte de la ciudad sí tiene agua potable. Y en la página de internet ahí vienen las zonas... Tenemos tres categorías de calidad. El agua que es 100% potable, el agua que no es potable, pero que la puedes ingerir y no te hace daño. Por ejemplo, decir, ¿pero cómo es posible eso? Bueno, por ejemplo, un café no es potable, pero si lo tomas no te hace daño. Tampoco nos vamos a morir. Pero hay otra categoría donde es nada más para el uso doméstico, para limpieza, pero no de ni para lavar. ¿Todo eso está en la página? En la página de internet no está ahí. Y luego, dentro del kit te viene cuadernito que dice cuidar el agua. ¿Te acuerdas de la... No, ese no. Ese ya viene coloreado. No sé si hay unas partecitas para colorear, pero viene coloreado en la mayoría. No, ya viene coloreado. Sí. Ya pero viene coloreado. Hay recomendaciones que deben de atender ustedes. Ahorita tráete más kits para los muchachos. ¡Exacto! ¡Eso! Exacto. No, pero ¿te acuerdas de esa campaña que fue muy famosa? Ya ciérrale. Sí. ¿Qué tiene, 20 años? Pues sí, yo creo que ya se murió la corona, ¿no es cierto? No, pero seguramente. Estoy bromeando. No, sé. No, pero ya es abuelo. Ya ¿tú es abuelo? ¿Es el jefe del departamento? No, mi tío. No, no es cierto. Pues, no es mi tío. Es mi homónimo. ¿Estás hablando? ¿No es nada tuyo? No, nada. Ah, no, pues, Pero espérame, ¿quién hizo esa? Dice que fue el hijo de uno de los poliboses. De Cuenca, el Chaparrito. Ah, sí. Pues tendrá 20 años. Pero desde entonces no hemos visto una campaña así que pegue tan duro, ¿no? ¿No? Y se ha buscado por todos lados. Ponen un cochinito que ahorras el agua. Han dicho que el agua es como de tu familia. Cuídame, el agua es vida. O sea, pero el mensaje está dado, ¿eh? O sea, el mensaje de cuidado del agua está dado. Pues sí, está dado. El ingrediente que se falta es el ingrediente de las tarifas. Necesitas tener tarifas bajitas para el consumo básico y la gente que le gusta media hora de baño, pues entonces que le cueste, porque no le vas a subsidiar también media hora de baño. Pues claro. Entonces hay que hacer ahí un ajustillo, que es lo que te digo, que los diputados no lo quieren hacer, donde consumos altos hay que cargarles la mano para que la gente, para desincentivar el consumo. A veces a mí me reclaman, es que hay zonas donde la gente consume 500 litros por persona. Bueno, pues hay que reestructurar el tema tarifario. El bolsillo también es parte de cultura del agua. Sí, claro. Entonces, si te la regalan. Si te llega regalado y el recibo, entonces no la cuidas. Claro. No, pues hay que cuidar el agua, cueste lo que cueste, incluso si te la regalan. Aquí hay un tema que hay que poner sobre la mesa, de la que es que el recurso agua está limitado por la naturaleza. Tú puedes traer una canastilla llena de lingotes de oro en el Sahara y con todo ese dinero no puedes comprar agua. Entonces... El tema es de que aunque el gobierno quiera regalar el agua, el problema es que el gobierno no genera agua. Entonces, podrá imprimir billetes, podrá regalar dinero, pero no el agua, ¿de dónde la sacas? Entonces, ahí hay un tema de una limitante que nos obliga a ser muy responsables con el manejo del agua, con el manejo en todos sentidos, desde las políticas públicas, las leyes que nos rigen, hasta los propios ciudadanos. Sí, los ciudadanos que no tiren basura, luego las coladeras. Que ahí se complica todo el tema del drenaje. Sí, todo el tema del drenaje y las fugas. Ahora sí que hay que encargarles el asunto de las fugas, ¿no? Fugas en casa, en domicilio y en calles. Hay que hacer inversiones fuertes, ¿eh? ¿Tú qué vas a hacer una vez que ya te vas? Pues yo descansar 3 meses y después regresar. Yo seguramente voy a regresar a mi despacho de consultoría donde trabajaba antes de haber entrado al sistema de aguas. O sea, ¿de hace años? Pues de hace 12 años. ¿12 años? Ya voy, llevo 11 y medio. ¿Y vas a extrañar? Fíjate que si no sabes lo que es estar jugando tenis y entre punto y punto ver el celular si no recibiste un mensaje. No sabes estar en el cine checando el celular porque lo tengo en silencio porque... Si me sonara cada vez que suene, imagínate. Pues todo el que tiempo estaría sonando. Entonces tengo que andar verificando todo eso, lo voy a extrañar, espero que no mucho. Ya. Preguntan que si funcionan todos los medidores. No todos. Es un esfuerzo importante por renovarlos porque son cerca de 1.700.000.
Entonces, el mantener esos medidores vivos, funcionando adecuadamente, implica sí un esfuerzo del presupuesto. Le estamos dando, incrementando y buscando que sean cada vez más medidores funcionen bien, pero no todos. Hay que reconocer que algunos tienen problemas. Ahora, lo que hay que poner sobre la mesa es que los medidores están diseñados para que si miden mal, midan de menos. Entonces, a veces, no. El desgaste del medidor hace que pase más agua sin que se mida. Entonces, puedo llegar a la casa de Adela y cambiar el medidor y le sube la cuenta. No, déjalo así, compadre. No es cierto. No, ya hablando en serio. Sí. Y eso, ¿no ha habido corrupción ahí también en quién pone los medidores? No. Se ofrecen diablitos, de ese tema de todos los días, ¿no? Tomas clandestinas, diablitos que te alteran el medidor. A veces nos han reclamado a nosotros porque pagaron una lana porque se altera el medidor y ahora mide de más el medidor. O sea, hay de todo. Y digo, pues, llegan y te dicen, pagué una lana para que mida de menos y ahora me mide de más. Pues, no, claro. Bueno, cita, sí, qué país, no, de veras, qué país. No, es el colmo, ¿no? Es el colmo. Sí. Pero bueno, entonces, para tomar precauciones, no va a haber agua 100% hasta el domingo. El lunes se abre. Y empieza a bajar. Ahora, ¿cómo se distribuye, Adela? Primero, el Cutzamala, cuando entra a la ciudad, se cambia y se vuelve acuaférico. El acuaférico va por el poniente y después baña la ciudad. Bueno, los que están pegados al acuaférico, que son Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, y un poco la parte alta de Coyoacán, son los primeros que reciben el agua, los que se pueden abastecer más rápido, que se les normalice el servicio primero. Ya cuando tienes que cruzar la ciudad para llevarles el agua, como es Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, un poco Venustiano Carranza, también Cuauhtémoc, vamos a batallar más. Entonces, yo esperaría que entre el 5 y el 6 se normalicen las primeras alcaldías que comenté, y entre el 6 y el 7 las segundas, con alguna posibilidad de que la zona difícil de Iztapalapa se nos vaya hasta el día 8. Hasta el día 8. Pero el operativo de pipas, conforme va a estar funcionando hasta entonces. Sí, resolvemos el problema ya de cemento de Miguel Hidalgo. Bueno, las pipas de Miguel Hidalgo se van a reforzar. Okay. Sí, okay. Ese es el plan. Bueno, entonces voy a empezar a tomar agua de la llave y si me enfermo ya ni vas a estar. Bueno, ¿entonces qué? Bueno, quiere decir que aguantaste. Me buscas, aguanté un mes. Sí. Oye, no, ya fuera de broma, ¿qué filtros recomiendas, Porque luego hay muchos en el mercado y te dicen que es... ¿Puedo decir marcas? Sí. De plano. Pero que nos pasen una lana, ya está. Bueno, entonces mejor te paso el dato. Dilo para la gente y que sean accesibles. Yo creo que Rotoplas está haciendo buen esfuerzo con sus filtros. Ok. Están haciendo buen esfuerzo con sus filtros, pero también hay muchos que venden en el mercado. Vamos, mira, partiendo que el filtro, lo primero que te quiero comentar es de que la contaminación en este tipo de colonias, donde reciben agua del Cutzamala, se da en los tinacos y en las cisternas. Hay que estar limpiando tinacos. Sí. Si no está desinfectada la cisterna, te puede entrar el agua potable y en tu cisterna se contamina. Entonces, aquí el tema es nada más como una prevención adicional, poner un filtrito, pero en teoría no lo necesitas. Sobre todo, yo lo hago porque tengo dudas de qué tan seguido limpian la cisterna de mi edificio, porque no está a mi cargo. Pero aquí, si ustedes en esta casa se aseguran que cada seis meses se desinfecte la cisterna, no necesitan el filtro, ¿eh? ¡No, tráiganse el filtro! En la página de internet nuestra viene todo, son los 170. Estaban ubicados 90 de ellos y nos faltaba todavía que Iztapalapa nos diera la lista de dónde los puso, porque Iztapalapa tiene, ¿cuántos son? 80 tinacos, ¿eh? Sí. 80 Iztapalapa. 80, sí, Iztapalapa. Okay. Todo eso está en la página. En la página, y sí. Todo esto, pues supongo que en la página también vienen recomendaciones. Vienen las recomendaciones, esos libros en electrónico están en la página. Ok, entonces tenemos 20 para regalar. Sí, generosísimos, mis amigos. Generosísimos, pero aquí somos más de 20, compadre. Tú repartes 20 y les traemos a los muchachos. Ok, buenísimo. Pero yo sí voy a usar este reloj, la neta. Sí, está muy bien. Todos. Hacemos el Adela Challenge. Ese puede ser el Adela Challenge. Sí, claro.
Pues sí, cinco, esto dura 5 minutos. 5 minutos. Ok, sí. Y en ese momento te tienes que bañar. Tienes que haber salido. Y de preferencia cerrarle mientras... En el Inter, exacto. Ramón, gracias, no, como siempre. No, te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Y gusto verte. Al contrario, igualmente, cuídate. Gracias, Ramón, querido. Ya tenemos pipa. Puta. Muchachos, cuiden el agua, se los estoy diciendo desde cuando. ¿Qué quiere su kit, Silvia P. Martínez? Pues ya lo tiene, Silvia, querida. El WhatsApp, porque tenemos 20, los regalamos, pero los vamos a dar por el WhatsApp. ¡Polo! ¡Josué! Dice, somos unos burros. No, que los mexicanos, que esto de cerrar el agua no pasaría en Madrid, París o Londres. A ver, en todos lados hay que cuidar el agua, ¿eh? Las peores guerras han sido por el agua, justamente. Entonces, no, de verdad, es en serio. Que quieren agua, saludos a Adela, que también quieren. Bueno, pues llamen al 5514-8718. Me falta un número en el WhatsApp. Qué estúpidos son. Ya nos devaluaron el teléfono. 5514-8718-01 es nuestro teléfono. No, a ver, no lo vamos a mandar. ¿Vas a pagar el FedEx? Pues si pagas el FedEx, te lo mandamos. Pero que sean aquí de la Ciudad de México. Sí, exacto. Estás viendo y no ves, güey. No manchen. Y nadie se está pintando de colores más que una amarillita que aquí. Juan Carlos Leal, muchas gracias, mi querido Juan Carlos Leal. Y nadie más se está pintando de colores. Y ya todo mal. Pero todo bien porque ya llegaron unos guapos. No, pero otros, que invitemos al elenco de Ron Coyote Ron. Primero píntense de colores, banda. Hay dos guapos. Pati Díaz, ¿quién te habla? Chalini, ¿qué no sabe que estamos al aire o qué? Es una de las 200 operadoras que están con... Exacto, exacto. Pati Díaz está con nosotros. ¡Bravo! ¡Hola, Pati! Adela, ¿qué ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Bienvenida, Pati. ¿Por dónde? ¿Por ¿cómo acá? Estás? Donde quieras, donde ay, quieras. Y okay, un okay. Súper guapo también, Alejandro Nones. Ajá. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, amor, ¿y tú? Bien también. ¿Cómo va todo? ¡Ay, qué rico, güey! Gracias. ¡Oiga! ¿Qué traes? A ver. No, sí. ¿Sí o no? Que bajó el riquísimo. Sí, pero se bañó en chinga. Se bañó rápido, de hecho. Exacto. No, es que no se bañó y se perfumó. O puede ser. Esperemos que no. ¿Te bañaste, Ale? Sí. Ay, qué bueno. Hay que bañarse en menos de 5 minutos. Sí. Esto es. Sí, sí se puede. Sí, claro que se puede. Y bien enjabonadito y talladito y bien todo. ¿Verdad? Ah, claro. Sí, claro. En 5 minutitos me echo todo. Haces bien. Un rapidín. Claro. Un rapidín. En la ducha, ¿cómo no? Claro, claro. ¿Cómo están? Muy bien, ¿ya gracias, les ofrecieron algo? ¿Una agüita? No, tomé cafecito ya con ese cafecito. Una agüita, algo. No, estoy bien. Gracias. Mujeres insatisfechas, ajá. ¿Hay de otras? Pues sabemos muchas. Muchas insatisfechas, sí. ¿Verdad? Sí, no, pues la insatisfacción siempre va a estar ahí, ¿no? Creo yo. Que está bien, porque eso te lleva a buscar más. Exacto, ¿no? Exacto. Y mejor, pero hasta cierto punto, ¿no? Pues porque ya la insatisfacción por definición y por... Sí. Por forma de hecho, vida. Está cañón. Es que oye la palabra insatisfacción y se van luego a lo sexual. Pero yo creo que la insatisfacción no, del ser humano. Fui yo la que pensó en eso. Fuiste tú. No, es que me preguntan, ¿por qué tan insatisfecha? Yo, como, ¿por qué? No, en todo sentido, ¿no? Yo por eso digo, la insatisfacción es buena hasta cierto punto porque te hace querer más en todos sentidos de la vida, ¿no? Sí, y yo creo que los seres humanos no podemos estar tan satisfechos siempre en todos los sentidos. Siempre estamos en la búsqueda de... ¿Es de veras?
Nombre, pues claro, salud, bienvenidos, salud. Qué gusto. Gracias. Rome Pama ya se manifestó. Denle compartir, rico. Denle like, suscríbanse a YouTube y a Facebook y a todo. Está bueno, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno. Ay, me lo voy a echar. Bueno, entonces, mujeres insatisfechas, mujeres cuéntanos. Insatisfechas. Pues es una apuesta, la idea original es de un amigo, Alonso Mercado, y mía, se inició en un 15 de septiembre. Dijimos, vamos a hacer esta obra. Y empezamos a buscar, es original, es mexicana, y empezamos a platicar de las insatisfacciones de los seres humanos, ¿no? Y empezamos a ver que tal vez 5 mujeres sería mejor. Y una de ellas es la que sobreprotege al hijo, otra es la que se cuida demasiado físicamente, que el botox, que esto, que el otro. La otra, la que no tiene vida y siempre le ha dedicado a su casa y a su marido y a sus hijas. Y la otra que le gusta a él... chupesina, el detallito, okay. ¿No? Y entonces siempre... falta una. Pero no porque esté mal, falta una. Ah, es esa se las dejó... ¿Tú? No, esa soy yo, que no, ya es la sobreprotectora, y la otra se las dejo de tarea para que vayan a ver la obra. Es la quinta. Dale. Ella es como la conciencia de todas. Ok, ok, ok. Entonces, pero hay mujeres que pues tienen las 4, ¿eh? No, yo me veo en todas. Yo sí, también claro. Me veo en todas, sobreprotectora. Sí. La que se cuida en la alimentación, en el físico. ¿Sí? La que es controladora, la que es fiestera, la que no quiere envejecer, la que le gustan los chavitos. O sea, de todo un poco. ¿Tienes algo en contra de eso? A ti te gustan los chavitos. Yo anduve con un chavito, sí. Sí. El Isaac, ¿dónde está? A ver si así sale. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novio ahorita? No. Ahí está. ¿Tiene 20? 21. Hijo, 21. Está muy chiquito. Ya está grandísimo, ya tiene 21. Ya está grandísimo, ya tiene 21. De 25 para arriba, ¿no? Pues, mana, no dicen sé. Dicen ya que se les desarrolló el cerebro, ¿no? No sé. No, 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 por naturaleza, o sea, la naturaleza del ser humano. No, no piensen mal, no, no, no piensen mal. No, 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 por la naturaleza del ser humano, ¿no? O sea, el cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años. Sí, creo yo, sí. La madre es algunos que la madre les acaba de desarrollar. No, la amor es uno de 18. Hay algunos que no. Dicen que no tome, no estoy tomando. Y ayer no tomé tampoco. Ya les dije que soy súper ficha. Rome Pama dice: banda, coopérense, nos acaba la saga. Come on, sí, come on. Y tú, mi queridísimo Ale, a ver, tan buenos los títulos. Mira, una es Mujeres Insatisfechas y la otra es Amar a Muerte. Hay otra forma. Ay. Cuenta. Bueno, nada, este es un proyecto maravilloso. Estoy súper contento. Esta es una iniciativa que desarrolla W Studios junto con Lemon Films y Televisa, escrita por Leonardo Padrón, que es un escritor venezolano icónico, muy importante. ¿Tú eres en mi venezolano? País. Yo soy venezolano. Va a venir tu presidente. Oh, qué terrible, todo mal, todo mal. La verdad es que es un tema delicado, la verdad. En mi país yo creo que el tema dejó de ser político para convertirse en una crisis humanitaria. Humanitaria, sí. O sea, realmente es que el porcentaje de mortalidad infantil, por ejemplo, ha aumentado 700%, cosas absurdas. Porque no hay la pastilla que le baja la temperatura a los niños. Cualquier enfermo de diabetes, cáncer, cualquier persona que tenga que estar medicándose constantemente, pues se puede morir cualquier día. Sí, sí, sí. Es terrible. Y no hay comida, no hay comida. Lo más básico, o sea, es terrible. Nosotros estuvimos por ahí hace que 2 años, ¿no? Sí, más o menos. Y ya estaba muy mal. Pero ahora tenemos una compañera colaboradora nuestra. ¿A qué fuiste? A entrevistar a Maduro. ¿Y cómo te fue? Vela entrevista. Y luego, ¿no? Nosotros bien. No, Vela, nosotros bien. A él no, le fue muy bien. Sé que es un tema delicado. Fue una gran entrevista, pero la verdad. Sí, yo sí creo que... muchos países están diciendo que es legítimo a alguien que realmente es un dictador. Eso es... Y yo creo que eso es muy delicado. Porque pues cuando hay temas humanitarios, la política
y el no decir las cosas, de repente, si te quedas callado, formas parte. Pues sí, complicidad, ¿no? Complicidad. Es una complicidad. Volviendo a Mala Muerte. No, es que te estaba diciendo que tenemos una colaboradora venezolana. La conocí. ¿La conociste? La conocí muy buena. La chava. De Valencia, valenciana. Sí. Y su papá nos manda fotos de pronto del súper vacío. Claro, no, vacío, no. Todos los estantes vacíos. Sí, sí. Nos manda videos y dices, qué horror. Terrible. No hay comida, no hay medicamentos. Es terrible. Y la gente piensa que se está exagerando, pero no, definitivamente sí es. ¿Hace cuánto saliste tú de Venezuela? Que no vivo, hace 17 años. Y ya. Sí, no tienes acento. Pero si quiero puedo hablar como venezolano. A ver, chamo. ¿Qué quieres que te diga? Tú dime. Y hablamos chévere, lo que tú quieras. Y tan rico que se come y tan bonito delicioso, que es Venezuela. Sí, mi país es maravilloso. La verdad es que su gente y todo, pero también socialmente está tan golpeado. La gente está muy a la defensiva. Lógicamente todo el mundo. Uf. Sí, ya no hay esta alegría que veías. Sí, no hay esta alegría con la que yo nací, que sí. Definitivamente. Sí, qué lástima. ¿Y dónde has vivido todos estos años? ¿En Estados Unidos? No, yo primero, todos estos años, primero de Venezuela me fui a Cuba a estudiar música, percusión. Y en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. ¡Qué maravilla! Sí. O sea, estudiar música en La Habana. No, y además, o sea, imagínate, yo tenía 17 años, primera vez que vivía solo. ¡Las cubanas! ¡Las cubanas! Es lo de menos, o sea, para mí fue conocer gente de todas partes del mundo, porque en la universidad donde yo estaba había daneses, japoneses, bolivianos, gente de todas partes del mundo, idiomas, cultura y arte. Entonces, es increíble. Para mí fue una película, ¿no? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? 2 años. Ok, pero de adolescente. La escuela de percusión estaba justo al lado de la escuela de actuación. Entonces yo me pasaba a ver a las chavas, a las actrices, ¿no? Y ahí empecé a tener amigos y me empecé a meter en clases de expresión corporal y empecé a ir mucho al festival de cine de La Habana. Y bueno, nada, por ahí se empezó a desarrollar esto de ser actor, ¿no? Ok, pero ¿estudiaste actuación ahí? No, solo percusión. Música. Empecé a viajar por el mundo, viví en muchos lugares modelando. Uno de esos México, hasta que a los 22 decidí ahorrar dinero para estudiar actuación sin tener que preocuparme por pagar renta ni nada. Ahorrar dinero para poder estudiar unos 2-3 años. Y me vine a México, que había sido un país donde había trabajado muchas veces y me había ido muy bien. ¿Como modelo? Como modelo para empezar a ahorrar este dinero, okay, ¿no? Ok. Y a las 2 semanas estaba en mi agencia y llamaron, yo estaba ahí en la oficina y llamaron para pedir un actor para un personaje chico en una película. Y yo escuché y les dije, yo soy actor. Sí, de hecho aquí tenemos un actor. Entonces fui, hice el casting para ese personaje chiquito y para hacer el cuento más corto, me quedé con el protagónico que fue así del Precipicio, que hice con Ana de la Reguera y Martí Gareda. Y ay, superactrices las dos. Sí, de ahí. Las adoro las dos. De ahí me hablaron de Televisa al mes de haber terminado. Y ahí tuve mi primera reunión con Alejandro Benítez, que yo no tenía ni idea de quién era nadie. Yo simplemente fui y me dijo, es que me han hablado de ti, cuéntame, ¿dónde estudiaste? Y yo le dije, no, nunca he estudiado. ¿Y te gustaría estudiar? Y yo, sí, por supuesto. Levantó el teléfono en un viernes. El lunes yo estaba estudiando en el CEA. Y ahí estuve casi 2 años, que fue el tiempo justo, perfecto, para que yo terminé el CEA y estaba saliendo, se estaba estrenando la peli. Y nada, y de ahí ya empezó mi vida de actor. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Cuántos años de esto? 12. Ok. Sí. Pero luego te has 11, ido a vivir 12. A Estados Unidos, sí, has hecho cosas en Estados Unidos. Me fui a vivir a Nueva York, terminando un proyecto bastante exitoso aquí en México, que fue Teresa. Me habían aprobado un crédito en una casa en la Condesa, en la época que la Condesa y tal. Y un día, meditando como en mi cama, dije... Teresa fue exitosísima, ¿no? Sí, pero yo dije, esto no es lo que yo quiero para mi vida.
yo necesito crecer más como actor. No me compré la casa y me fui a vivir a Nueva York a estudiar actuación, a reencontrarme con mi porqué de ser actor. ¿En dónde estudiaste en Nueva York? Estudié con un acting coach. Bueno, estudié con varios maestros, pero estuve 6 años trabajando con un acting coach. Y 4 de esos 6 con otro maestro, Eric Morris, en Los Ángeles. Y estaba... Y Basil. Tenía un departamento en Los Ángeles y uno en Nueva York y iba back and forth. Y siempre trabajando, o sea, todo esto siempre con comunicación con Televisa, diciéndoles, yo estoy aquí, es lo mismo, simplemente, yo quiero ser mejor actor. Yo quiero ser mejor actor. Entonces... Ya. Sí. Y te llamaban y venías para algún proyecto. Claro. Tú también fuiste modelo, ¿verdad, Pati? No, fui actriz. Soy actriz y estudié en el... No, soy actriz, no, es que iba a decir, estudié en el CEA. Sigue siendo actriz. Estudié en el CEA. Ahí, después con Adriana Barraza y en paz descanse Sergio Jiménez. Divina. Sergio Lozano. Yo también un curso con Adrianita increíble. Ah, sí. Sí, Adriana, o sea, es lo máximo, la verdad. Sergio Jiménez. Sí, mi hijita. Ay, qué cosa tan hermosa, sí. Nos regañaba, Stanislavski no existe. Y en todos lados nos ponía. Ustedes no son Stanislavskianos. Sí, no, una belleza, sí, una belleza. Increíble. Estuve en el CEA y lo de ahí me fui con Sergio y Adriana Barraza. Ya. Y tú también has hecho muchas cosas en Televisa, ¿no? Sí, 22 novelas llevo ahí. ¿22? Ajá. Series, obras de teatro, cine. Siempre en Televisa. Sí. Sí, ahora sí. ¿Tú que también? Ahí nací. Siempre en Televisa. Ahí yo desde esa reunión con Alejandro he estado siempre en la empresa. Con razón alguien decía, por aquí Adela solo invita a gente de Televisa. Luis Enrique Ochoa Morales. Nos odian de repente, ¿eh? Saludos, Micha, desde Chiapas. Manda, por favor, un fuerte abrazo a todo nuestro equipo, Esencia Vital doTERRA, que tengamos saga por mucho tiempo más. Chío Uno Olivas, muchas gracias. Edme Castillo. Consumibles Online invita a Paté de Foie y Arpía. Te hablan, Gisela. Te hablan. Oye, pues qué padre, ¿no? La actuación es una cosa muy padre. El teatro es muy padre. Increíble. El teatro. No pueden perderse Mujeres Insatisfechas. Estamos y no pueden perderse Mujeres Insatisfechas. Sí. Y Amar a Muerte, que se estrena este lunes. Este lunes. Este lunes a las 9:30. Por las estrellas, y es de los pocos proyectos que no ha hecho directamente la empresa, sino que lo produce Lemon Films. La factura está hecha por Lemon Films y tiene una factura totalmente diferente, o sea, un lenguaje más cinematográfico, los directores son de cine, más serie, digamos, ¿no? Sí, totalmente, es una serie. ¿A qué hora va a pasar? A las 9:30. 9:30 de la noche. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos capítulos o cómo está la cosa? Son 80 capítulos. Ok. Son 80 capítulos. Ok. Pero no está dividida, ¿no? No, no está dividida. Es como este formato de series largas, ¿no? Exacto, serie larga. Serie y como larga. Telenovela. Dice José Alanis, Adela, dile que siempre lo veo en La Victoria. En La Victoria. O en el Miami. Patio de Miami. En Miami. Sí, que ahí te ven. He ido un par de veces. ¿Cuál es La Victoria? La Victoria es uno que está en el Design District. Creo que los jueves es el día que se pone que bueno. Se pone bien. ¡Ay, Kir! Luis Sainz dice... Me llevó William Levy el otro día y él sí lo domina bastante. ¿Es tu cuate, William? Sí, es mi cuate. O sea, has hecho buenos amigos, digamos. Sí, he hecho en mi trabajo. En el gremio. Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Cómo no? Pati, ¿cuál ha sido tu telenovela más exitosa? Yo creo que Rubí, La Usurpadora, le fue muy bien. La siguen pasando en Brasil, La Usurpadora. Rubí, qué barro. Sí, que la van a hacer otra vez, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, no en sabía. Este, un formato quién, nuevo que José se llama Alberto? La Fábrica de Sueños, ¿no? Ah, y que okay. Donde telenovelas icónicas las van a hacer como en formato de 20 capítulos. Sí, un remake, una cosa así, ¿verdad? Pero de 20 capítulos. Estaban hablando de Cuna de Lobos también. Sí, también. No, y se supone que iban a hacer la segunda parte. Corona de Lágrimas, ¿no? Cuna de Lobos. Pero en Rubí según era la segunda la parte, La Madrastra. ¿No? No. Esto ¿la es, original? O sea, esto es, okay. Se llama Fábrica de Sueños y es remake de las 9, creo, telenovelas como más icónicas. Uh-huh.
hechas en 20 capítulos, cosa que me parece maravillosa, porque luego no hay esa cosa reiterativa. Ah, eso está padre. Sino que, sí, claro, sino es que otra cosa, claro. Es otra cosa, o sea, vas a momentos extraordinarios, importantes y vámonos. Sí, eso sí, está sí, padre. Se cuenta, pero la historia padre. O sea, sí está padre, pero son tan exitosas. ¿Qué quieres ver más? No sé. O ella sea, está hablando sí, de los números, de los ejecutivos diciendo, no, hay que extenderlas. No, okay. No. Yo estoy hablando de, por ejemplo, pues lo, ustedes que actuaron en Ruby. A ver, ahora... Que no se podría capítulos? Contar. En 20 capítulos no se puede contar una historia así también tan buena, ¿no? Es como yo, sí, cortar. Yo creo que sí. Sí, pero es como cortar. Yo creo que sí. Yo siempre he dicho que no hay historias largas. Sí. Game of Thrones son 10 o 13 y... Bueno, y se sí, también depende cómo la cuentas, ¿no? Sí, claro. Creo que, al contrario, tener pocos capítulos hace que tu calidad... Puede ser de mejor factura. Claro, la mejor factura, más al detalle, más... Pues dependiendo de la realización. Por ¿no? eso, por la eso. Gente, la gente, la postura. Bárbara Mori, por ejemplo, eso es lo que yo digo, o Cuna de Lobos sin... ¿No? O sin María, sin Diana Bracho, sin... Sí. O sea, ya se queda, ¿no? Un poco como... Sí, como claro, que te queda la imagen. Hay unas generaciones que no tienen ni idea. Eso sí, eso hay es cierto. Hay unas generaciones que cierto. No tienen ni idea. Nunca la vieron. Nunca sí, es la cierto. Vieron. Es cierto. La han visto así por ahí es. En memes, a lo mejor, pero... No. Con la Cuna de Lobos, sí, claro. Ruby es un poco Teresa, sí. Es un poco Teresa, Ruby, un poco... Exacto. Más o menos con el estilo. Es ajá. El estilo, sí. Totalmente, son claro. Son de esos protagonistas como antagónicas. Sí, claro. Aquí en Amar a Muerte, Angelique está haciendo un personaje que no es ese personaje típico. De entrada, esto no es un melodrama de ese, donde este es el bueno, este es el malo. Aquí todo el mundo juega realmente. Que eso ya también ha cambiado bastante, sí, ¿no? Porque ser, pues, no hay pero nadie todo bueno ni todo malo. Y aparte, dependiendo qué tipo supuesto. De melodrama, ¿no? Porque estamos acostumbrados al melodrama de las telenovelas. De las telenovelas. Pero, por ejemplo, pero el melodrama cambiado, de Almodóvar. O sea, es otro tipo de melodrama. Total, o sea, es melodrama, total, melodrama. Es melodrama. Ajá, y que realmente. Por supuesto. Sí, claro. Que no hay buenos ni malos, sino simplemente la situación, las historias. O sea, todos los personajes, pues tienen matices. La Casa de las Flores, que ha tenido un éxito. Es un melodrama. Claro que bueno. Claro. Es una... Ahí está Chuy, atrás de ti. El calcetín. El calcetín, ah, ¿qué hablo? ¿Qué hubo? ¿Todo bien? ¿Qué calcetín de la Coa Generation? ¿Dónde hablas? Que no te digas, yo creí que iba a cantar las mergas. Bueno, la del Luis Miguel también es un melodrama. Total. No, sí. Súper sí, melodrama. Sí, 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 ¿no? Total, claro. Total. Pero tienen otro... Es que otros sí, matices, o sea, pues, ¿no? Y desde es... que en la cámara hay otro lenguaje. Y es la o sea, trabajar la cuarta pared, eso ya se acabó. O sea, porque tienes... Todos los marcajes son en base a que tú trabajes de la primera y el otro la tercera. Y, o sea, no, bueno, eso es del año ya, de la claro, carrera. Por eso, pero ya es totalmente sí, diferente. Realmente tienes que tener... Un director. Explíquenle a la gente lo que es la cuarta pared. La cuarta pared es básicamente que estás trabajando ellos, en un set como este. Serían ustedes, y las cámaras la están pared. Allá y todo se hace en base a esta pared. Mientras que con un director de cine, cámaras en movimiento, pues tú simplemente utilizas todo el espacio. La cuarta pared venía siendo el público. El público. Lo que es la pantalla o lo que es en el teatro, el público que está. Exacto. Sí. Eso es la cuarta pared. Eso es la cuarta pared. Cuando estás en el teatro, esa es la cuarta claro, pared. El público es la cuarta pared. Es. ¿No? Exactamente. ¿Tú has hecho teatro? Sí. A mí, sí, yo creo que el teatro para los actores es... Es que la energía, la simbiosis, el público, la adrenalina. La disciplina. La disciplina. Yo acabo de hacer, este año hice un musical y yo no soy cantante, o sea, yo no tengo una educación vocal como para... Y realmente, siete funciones a la semana. ¡Wow! No, mis respetos pues sí. A la gente que se dedica todos los días de su vida a eso. Yo lo hice 5 meses y de verdad... ¿5 meses diario? No diario, de... 4 veces a la semana. De jueves a domingo. 4 veces. Pero muchas veces teníamos doble funciones. Función. No, doble función de viernes a domingo. Pero muchas funciones teníamos a lo mejor vendidas los miércoles. Entonces sí terminaban siendo 7 funciones a la semana que... Sí. Pero aprendiste a cantar. No, bueno, a mí me gusta cantar, simplemente no soy cantante. Pero... pero, bueno, si has hecho teatro musical, pues digo, ¿tú también? No, teatro musical no. Es una paliza, ¿eh?
Hice un disco, pero nunca me he parado a cantar en el teatro. Me encantaría. ¿A poco hiciste un disco? Sí, me hizo las canciones Fato. Él me escribió algunas. Y era bachata, vallenato, ranchero. Fato es buenazo. Me encanta cómo escribe. ¿Y luego? Sí. Y ahí se quedó. No lo mastericé. No. ¿Por qué? Ah. Iba tan bonita la historia. Sí, iba tan bonita la historia. No, y quiero retomarlo. ¿Por miedo a qué? Porque lo dejé, en realidad lo dejé. Lo dejé, bueno, porque mi pareja. Como Pati sí es cantante, no va a cantar. Por favor, eso sí. O sea, ¿cómo que con disco y todo no nos va a cantar una canción? Ay, que es una favorita. Cuando sale la luna. A ver. Venga, venga. Deja que salga la luna. Deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche. Para que empiece nuestro amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo creo que debes de sacar el disco. Me gusta ranchero. Quiero. Tienes muy buena voz, además. Ay, gracias. No, digo, yo no soy experta en eso, pero te lo han de decir, ¿no? Sí, me encanta el mariachi. Me encanta cantar con mariachi. Es lo mío. Eso sí. Es que sí, qué bonito. Pues ahí está el tequilita, falta en el camarero. Exacto. Exacto. ¿A ti te gusta el mariachi también? Me encanta el mariachi. Para mí, así, el plan perfecto es un Garibaldi y cantar 5 horas seguidas. Ahora, ¿dónde está la niña? ¿Y te gusta, que te gustan mayores? ¿A mí? ¿Las mujeres? Me han gustado mayores, sí. Oye, ves, no, es que a mí me pasan toda la información. Mira, sí, a ti chamacos ya eres mayores. Sí, siempre me gustaron más grandes, es la verdad. Pero es que tú eres muy joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 35. Ok. El 9 de diciembre cumplo 36. Anda, felicidades, ya estás enorme. ¡Enorme! ¡Exacto! Que vengan, ábrele. Sí, que venga, que qué piernas tan torneadas, que wow. ¿Quién yo? Ah, no, las mías. No, por supuesto, no. Que las tuyas. Dice Rafael Álvarez, ya me están regañando, ¿eh? A ver, Adela, el público es el público. La cuarta pared es la boca escena o la pantalla, en el caso de la tele. Sí. Bueno, no, es que pone a lo que trabajas, es, o sea, lo que dijimos, ¿no? Eso no forma parte de. Se le explicó que si es gay, ¿quién? ¿Tú? No. No. Se te conocen chavas. A mí no me importa las que me conozcan, pero no soy. No, bueno, no importa, no importa. No. Natán Estrada, saludos al mejor equipo. Pati, guapísima. Ay, gracias. Eso dice Natán Estrada. Oye, ¿ya andas con alguien tú? No. ¿Con Angelique, no? No, ¿cómo con Angelique? No, Angelique tiene que ganar, no es ay, Sebastián. No sé yo. No, Sebastián. Pero Angelique anda con Sebastián. No sé, disculpe. Desde hace muchos años. No, no, además. A ver, chiquita. ¿No vas con Angelique? Me dijeron, ¿eh? No, es su amante en la serie. Soy perdone, su amante. Yo no sé de eso. ¿Pero ¿Hace qué? Cuánto anda con Rudy? ¿Tienes un prospecto para presentarme o qué? ¿De qué edad te va? A ver, dame edad. Siempre hay. Exacto. En una de esas ya la hicimos. La hicimos. Y todo se arregla. Eso. Todo se arregla. Dice que te parece ser un actor porno gay. Ah, ¿sí? Que se llama Paddy O'Brien. No lo conozco. Pues ahorita lo googleamos. A lo mejor le va bastante bien. Ahorita lo googleamos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué hables de Corona de Lágrimas? ¿De Corona de Lágrimas o de Amar a Muerte? De Corona de Lágrimas. Están pidiendo ya. También hablamos. Con lo que quiera. Corona de Lágrimas fue hace... ¿Qué será? ¿8 años? No, 5. No, acabamos años de regresar de Argentina. ¿Cuándo empezaron? 8 años fue Teresa. Así que Corona de Lágrimas debe haber sido hace 5 años. Ah, pues claro. Sí, pues sí, ya que regresamos de tenemos con el güero Los Pérez. Tenemos con el güero la idea de hacer como la segunda parte que se llamaría Los Chavero.
Ah, sí. Pero pues con todos estos cambios que han habido, pues quién sabe pues qué pasará, sí. ¿No? Igual ojalá sí. La hagamos algún día, yo feliz. O sea, ¿tú tienes exclusividad? Sí. ¡Ah, mira! ¡Oilo! ¡Oilo! Si los dejan. ¿Sí? ¿Tú? No. Terminé el año pasado. ¿Y te la quitaron? Pues se terminó el contrato. ¿Y no lo renovaron? No. Lo que significa que puedes ir a trabajar a otros lados, ¿no? Sí, claro. Yo he trabajado en otros lados. Y eso estuve está en Argentina, padre. Estuve en Los Ángeles, sí. Y eso está bien, ¿no? Sí, porque también está padre moverte y estar trabajando para diferentes televisoras, productoras, ¿no? Que Amar a Muerte, súper telenovela, dicen. Súper, de verdad. Yo me atrevo a decir que hoy por hoy esto es lo mejor que hay de factura en la televisión abierta, sin que me quede nada por dentro. Y para mí es muy importante que le vaya bien, no por mí, no por los que lo hicieron, sino porque es un proyecto que está arriesgando y que tiene una calidad muy grande. Y para los ejecutivos y para las personas que están haciendo, que están arriesgando, cuando a una cosa así no le va bien, pues nos vamos para atrás. Entonces, yo sí creo que para el bien de la industria, del crecimiento y de yo creo que el público quiere cosas diferentes, quiere cosas de calidad y sí está listo. Pero porque, a ver, dime, ¿qué tiene esta serie de diferente a lo que ya hemos visto? Okay, porque ya se han hecho otras series, okay, ¿no? De entrada, el tema, o sea, la protagonista de esta historia es la muerte. Y se habla como de este mundo místico, esta idea que a todos nos ha pasado por la cabeza de ¿qué pasaría después de la muerte, ¿no? Son tres personas que mueren al mismo tiempo en lugares diferentes, son oficialmente declarados muertos y reviven con las almas intercambiadas. O sea, León Carvajal, que es uno de los hombres más ricos. Entre ellos tres, o sea, reviven con las almas intercambiadas entre ellos tres. No lo sabemos. No, a ver, te explico. Hay uno que es uno de los hombres más ricos del mundo, está en el top 20 y en el top 20 de los hombres más ricos del mundo, que es León Carvajal. Muere asesinado el día de su boda. Al mismo tiempo muere un sicario en los Estados Unidos, sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Y estos dos se intercambian. O sea, el alma del millonario revive en el cuerpo del sicario. Y el alma del sicario revive en el cuerpo de un profesor de antropología, una vida aburrida, o sea, no aburrida, pero muy cotidiana, un tipo que monótona, no sé pues. Se enterraba huesos y ahora los desenterraba. Sí, exactamente. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces, de entrada, eso no es el pobre con el, okay. O sea, que quiere ser rico y que, o sea, y los personajes, o sea, por ejemplo, Angelique, te decía, el personaje de Angelique, que es Lucía Borges, no es un personaje que sea una sola cosa. Es un personaje como todos, somos humanos y lo que le ha pasado en la vida la ha llevado a iniciar esta historia de una manera y vamos a ver cómo se va transformando. Y sobre todo, la factura, el lenguaje de la cámara, los directores, aquí. Yo soy el malo de esta historia y te juro que si he gritado tres veces, es mucho. O sea, cuando estamos acostumbrados a otra cosa en el melodrama, que es todo es arriba, todo gritar, todo es llanto, todo. Y realmente aquí se maneja otro tono y está súper bien escrita. Y yo creo que es un paso más a hacer. Yo siempre digo que sí, que la tele mexicana grita muchísimo. 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 ¿No? Totalmente. Entonces, no solo en las telenovelas, o sea, en todos en general, los programas. Estoy de acuerdo. Grita muchísimo. Para mí, luego ni siquiera es melodrama, a veces es como fársico. Muy. Sentimos que un momento. De la dirección. Que un momento. Sentimos que no traemos micrófono. Claro. O sea, incluso en programas de los matutinos o los noticieros. Esta o... noche en hecho. Exacto. Sí. Sí, gritamos mucho. Se grita sentimos mucho que la si, televisión. Que si mexicana. No es gritado, no hay emoción. No sé si. Nos si quedamos en el torito. Tú ya estuviste en la vaquita, ¿verdad? En la vaquita, no. O sea, en el torito. No. ¿Tú? A mí no me ha tocado. ¿Pues sí? No, yo no, pero aquí todavía. No, aquí tenemos un experto. No, yo no, ¿eh? Yo no. Tú muy bien. No, además. No, hubo, eres una maravilla.
o cualquier, o hay otras compañías. O sea, que no, claro. Ya, esa cosa de que ya, no tienes necesidad de arriesgar. O sea, antes no había la cultura, pero hoy en día. Claro, es ridículo. Andar manejando un pedo está mal. No, está irresponsable, te arriesgas a los demás. No tiene sentido. No, es una irresponsabilidad. Y si no lo dejas en el vale parking y lo buscas al otro día. Claro. Y te vas en cualquier. No lleves coche, sí, cuando no sepas coche, que. No claro, coche. Claro. Vamos en el 2019 ya. Oye, no, pero no es eso, es tu vida y es la vida de los demás. Sí. O sea, se me hace un acto irresponsable. Que te conocieron, Patty, dice Leo García, desde niño en tu papel de Lalita con Thalía. Eso, sí. Oye, no, pero esto no, de que hablaba. Será clarita porque Lalita es de la usurpadora. Ah. Sí. Bueno, aquí así dice. Se confundió. Okay, yo creo, sí. Vio las dos. Que te pregunte por Alexis. Ya también es historia pasada, ¿no? Sí, ya, supérenlo. Yo ya lo superé. ¿Y costó? Pues como a todos nos cuesta cuando hay una separación. Las rupturas duelen. Yo estoy trabajando ahorita con Alexis. Alexis es el millonario que matan en su boda. Ah, es anda. Alexis. Fíjate. Mira, mejor sí. Tú habla. Carla. Exacto. Tú habla de Alexis. No, del personaje. Imagínate, no. Ahorita está increíble. Le dio un infarto dos días después de haber grabado, creo que cuando iba en la ambulancia, cuando lo matan en la serie. Y ya está súper bien, gracias a Dios. O sea, le dio un infarto en la vida real. En la vida real, exactamente. Y ya está bien. O sea, grabó la escena donde iba moribundo en la ambulancia. Y a los dos días. Es broma. A los dos días. Y que se le hace. No, es de broma. A los dos días le dio un infarto. Wow. Y cuando él estaba en la clínica, estábamos nosotros grabando el velorio. El entierro. No el entierro, el funeral. El funeral. El funeral, ahí con una foto de él. Era muy fuerte, fue muy fuerte. César Varela, hermosa Patty, dice. Ay, gracias. ¿Le hablaste cuando le dio el infarto? No. Yo le mando saludos de tu parte. No, déjalo. No, sí, déjalo. No, porque si quiero saludarlo, pues le mando un mensaje y ya. ¿No? Ya, ya. Le mando ¿hace saludos? ¿Cuánto trocaron? Bueno, ya, cambiamos de no, tema. Hace 13 años. Ah, no, ya, 13 años. Por eso le digo, ya supérenlo. Claro. No. ¿Qué ha pasado desde entonces? No, muchas cosas. Todo. ¿Todos? Todos, sí. ¿Todos? No, todos no. Bueno, varios. Unos cuantos. Sí. Qué buena actriz eres. No, que te pregunte de Rafa Inclán. ¿Rafa Inclán? Uh-huh. Ah, caray. No sea cualquiera del. No, yo no he trabajado con Rafa Inclán. Yo lo quiero mucho. Me cae muy bien. Al Rafa Inclán, sí. Oye, dice Sigui Carrillo, Non es de los actores más aterrizados del mundo. Ah, gracias. Siempre contesta y se da tiempo en sus redes sociales. Saludos desde lindo. Chicago. Gracias. Qué padre. Gracias, mi amor. Que enseñes tus zapatos, Pati. Ay, Dios. Qué guapo estás. Gracias, gracias. Espérenme, las cubanas es lo de menos, dice Alonso Zuma. Del 4. Bueno, pues siempre hay historias pasadas. Ayer justo comentábamos, vino Omar Fierro. Sí. Y la gente le preguntaba por Verónica Castro. La historia tiene 30 años. No. O sea, 30 años. 30 dijo, ¿no? Sí, 30 años. Que hace 30 años. Ay. Y la gente seguía preguntándole. Es que yo digo que cómo hay parejas que se quedan en el imaginario. O sea, son tan bonitas o fueron como las parejas icónicas, del espectáculo. Sí. Así que se de Capulina. Sí, exacto. Se quedan en el imaginario sí, colectivo, claro. Sí, ¿no? Sí, la sí. Verdad. Eso suele la pasar. Verdad. Sí. ¿Tú tienes hijos, no, Pati? Uno, de 21. Ok, ya sí. Está grande. Sí, ya está grande. Ya está ya grande. Está grandote, ya es un señor. Como el Isaac. Como el Isaac. Sí, ya está grande. Oye, ¿y qué hace? Él está estudiando diseño industrial. ¿Y le gusta industrial. La actuación o no, nada que ver? No, él, nada que ver con la actuación, no le gusta. Le gusta más lo industrial, las construcciones. Él es de overall con botas y casco. Ok. Sí. ¿Te hubiera gustado encanta. Que fuera actor o no? No es que me gustara. Nunca lo pensé si fuera o no. En algún momento le inquietó. Pero dice que los actores tienen un ego muy grande. Sí, es cierto. ¿En serio? No. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no
Dice, no, todo es yo y yo y acá. Totalmente de acuerdo. Tiene toda la razón que sabe tu hijo, ¿eh? Así pues, tiene una mamá. Imagínate. Sí. Sí, eso fue lo que me dijo. Eso, sí tienen el ego. ¿Cómo lo controlan, eh? No, yo creo que es un equilibrio. Si dejas que te domine, bye, ¿no? Porque te conviertes en una persona muy insegura. Es un, el ego es, se alimenta de la inseguridad de la persona. Entonces sobresale más. Pero una persona que es segura, al ego lo dominas. Totalmente. Porque realmente la seguridad la traes. Confías en ti, en lo que tú eres, en lo que aportas, en lo que sabes, en tu esencia, en tu personalidad. ¿No? Entonces el ego como que te engaña, es como un monstruito. El ego es un momental. Totalmente. A mí me ayuda mucho realmente intentar hacer otra vida. Que mi vida no sea simplemente la actuación y las conversaciones de por qué me llamaron a este casting, miren, eligieron al otro, cómo es posible. O sea, porque realmente se vuelve tu mundo. Y es de este tamañito. Hay que salir. Yo por eso termino un proyecto y me voy. Me lleno de cultura, de gente diferente, que mis pláticas sean nutritivas, culturales. Pero de eso se trata. De otra cosa, porque ya esta es mi vida. O sea, cuando yo estoy trabajando me entrego demasiado. Y sobre todo en el trabajo previo, la creación del carácter del personaje, yo me clavo muchísimo. Y si no, de repente tu mundito es ese. Y hay un mundo allá afuera que es el que te va a decir que lo que estás haciendo no es tan importante. Pero es que generalmente te relacionas con la gente que estás, ¿no? Con la que convives. Con la que trabajas. Con la que trabajas. Entonces, pues sales del proyecto, del trabajo, pero pues la gente, ¿no? O sea, luego, te rodea este trabajo es muy cansado. Intento hacer otra vida. Quieres llegar a tu casa a dormir. Trabajas luego a veces. Yo hay novelas que te levantabas las 24 horas. O sea, tenías llamado a las 8 y salías al día siguiente a las 8. Salvador Mejía, las producciones así eran. ¿A poco? Sí, 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 sí. Yo llegué a trabajar 24 horas con él en la de La Usurpadora. Rosalinda también, eran unas jornadas terribles. Pero así sin dormir, 24 Sin dormir, el llamado duró 24 horas. Nos dormíamos 2-3 horitas ahí en el foro. Bueno, alguna vez a nosotros nos ha pasado eso también. Sí, ¿y sin dormir? Varias. Y sin dormir. También, sí. ¿Y sin trabajar, digo, y sin actuar? Y sin actuar, pero sí trabajando, o sea, o editando, o escribiendo, pero pues de manera excepcional, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco puedes. Pero a lo que voy es, pues los actores andan con las actrices con los actores, sí. O son amigos, o no, como dijiste tú ahorita, pues. Sí, William, sobre todo también porque la mayoría somos de otro lugar o de otra ciudad de México. Pero entonces, es que además es la gente con la que estás conviviendo. Claro, pues, vamos a comer. Pero ¿no? yo sí tengo otra vida e intento generar otras amistades. No porque tenga nada en contra de esta, tengo muy buenas y tengo amigos con los que comparto mucho mi vida, pero también tengo otros amigos. Pero eso es lo rico también, ¿no? Sí, mi amor. Eso, aquí está. Obviamente. Pero eso es lo rico también, conocer otro tipo de gente. No te puedes enfrascar en el mismo círculo, porque si no, no creces también, no aprendes, no conoces, claro, no. Y eso ayuda con el ego, porque si es un monstruo ahí que está dando lata todo el tiempo. Pura calentura mental. Yo una vez te vi con tus amigas en el Cirque du Soleil. Yo estaba en la fila de adelante. ¿Y cómo se la pasaron? ¿En Las Vegas o aquí? No, aquí. ¿Aquí? Aquí era en la carpa esa en Santa Fe. Sí. Sí, sí, sí. ¿Con quién habré ido? Ibas como con 6 amigas. ¿Cómo se la pasaron, eh? ¿Ah, sí? Sí, estaban muy bien. ¿Se oían mis risas? Era risa, era risa, risa, risa. La verdad es que esa risa de la... ¿Ves? Por eso no paso desapercibida por mi pinche risa, hombre. Que cante Luna. Pues ya cantó. Ya que no es Lalita, no es Lalita. Sí, soy Lalita en una, Blanquita en otra, Clarita en otra. Pues con tantas telenovelas. Blanquita fue la primera en La Dueña. ¿22? La que hizo Angélica. ¿22 telenovelas? 22. Órale. La primera fue La Dueña. Antonio Gaspar dice, Adela, porfa, dile a Pati que la amo. Ay, yo también te amo. Que cuando invito a mi amigo Loret de Mola, viene el lunes, que entra. Estar bueno. Que si Lalita no fue en La Dueña, Dios mío, con Lalita. No, ahí fue Blanquita. Oye, que te pareces a Ana Gabriel, dicen. Ah, sí. Sí, pero no. No, la verdad no se parece.
Yo no sé si por la a lo mejor tele. Para hacer una bioserie estaría chido, es una buena caracterizada. Okay. Pero, una buena caracterizada. Y ahí se va, bueno. Saludos desde Phoenix, Arizona. Todo mundo les manda muchísimos saludos. Besos, besos, ay, todos, besos, saludos, besos, cariños. A todos los que nos están viendo. Qué padre, ¿no? Que los reconozcan por lo que hacen. Yo quiero que me cuentes de tu vida como Maduro. Un poquito. Bueno, te la puedo contar, mira. No en tantos capítulos, breve la historia. Sí, no, la voy a hacer breve, pero fue muy complicado. La verdad es que fue muy complicado. Me fui sin tener la entrevista. La había gestionado desde, años antes, pero meses antes la estuve gestioné, y no me la daba. Pero decidí ir porque Capriles me dio la entrevista. Entonces me fui, hice la entrevista con Capriles, y yo seguía duro y dale. Se fue mi productor conmigo, Omar. Las dos veces fuiste tú, ¿verdad? Y pues yo soy de las que me... Ahí está. Pues ahí estoy, y me paraba, y ahí estaban todos lados. Donde yo sabía que iba a estar Maduro, pues ahí iba y me paraba. Hasta que... ¿Vamos a dormir al hola Maduro? Aló. Aló, presidente. Salí dormido en la transmisión. Yo sí... Pues yo me aventé, este es el jeteo, pero yo me aventé las 8 horas ahí. Y entonces en el aló presidente pues nos colamos también, porque pues, tienes que te invitan por invitación y la prensa está muy seleccionada. Pues no quieren que haya buena prensa. Entonces pues nada, nos colamos como acostumbramos y entonces estábamos ahí. Y de repente dice que si alguien tenía una pregunta, y entonces le dije que muy yo. Bien. Sí. Y ya le hice la pregunta. ¿Qué le pregunté ahí, Junior? Estaba hablando del proyecto. Estaba haciendo como una entrega de casas, algo así, y tú le preguntaste sobre eso, pero después le dijiste cuándo nos vemos. Exacto, yo le pregunté sobre eso y le dije. O sea, ¿tú te metiste ahí? Sí, pregunté, hice la pregunta y saqué bien a lo presidente y en todos lados. En todos lados, la mexicana, ¿no? Wow. Y entonces cuando acabó el aló presidente, pues me le metí. Y le dije, a ver, presidente, aló, presidente, le quiero hacer una entrevista, llevo aquí ya varios días, y no me dicen si sí o si no, y ta. Vengo de México, México, Televisa, ¿verdad? Y entonces me dijo, te busco. Y me buscó. Wow. Y como a los 2 días, ¿no, Junior? Lo que le dijo fue que le dijiste que habías hablado con Capriles. Yo pensé que si él sabía que iba a estar con Capriles, no me le iba a dar. Claro. Pero entonces, en ese momento, me sale decirle, yo ya tengo la entrevista con Capriles. No me gustaría irme sin la suya. Claro. ¿No? Porque me parece que el público... Le picaste la cresta. Exacto. Porque esos se enteran de todo. Entonces yo dije, desde el momento que sepa que ya estoy con Capriles, va a decir que no. Pero entonces yo le dije, yo se lo digo. No me gustaría irme sin haberle entrevistado a usted, porque nada más me voy con una sola versión, ¿no? Y entonces yo te busco. Y me buscó. Y me citó, creo que a las 10 de la mañana, ¿no, Junior? A las 8. 8 de la mañana. Nos recibió como a las 11 de la noche. ¡Wow! Ya no llegamos al vuelo, perdimos el vuelo. Sí. Sin comer, incomunicado. Wow. Incomunicado, sin comer. Secuestro. O sea, secuestro. Sí, todo, ¿no, Junior? Sí. ¡Wow! ¿Qué tal? Y pues la entrevista iba a ser de día, ¿no? Y acabó siendo de noche. Pues no llevábamos ni suficiente iluminación ni nada, porque pues iba a ser a las 9 de la mañana. Y entonces dijimos, hacemos la entrevista, nos vamos al avión, llegamos y hacemos lo que tengamos que hacer y sacamos la entrevista, pero era un notón. Nadie había entrevistado a Maduro. Y pues nos recibió a las 11 de la noche, finalmente hice la entrevista, hubo ahí medio desencuentros durante la entrevista, obvios, pero nada ¿Y grave. ¿Está ahí en la entrevista? Todo está ahí. Okay. Y ya, pues él acabó contento, ¿no? O sea, me dijo que muchas gracias, nos intercambiamos según estos números telefónicos y me regaló la Constitución y ya sabes todo. Su madre. Y ya,
luego le dije que yo estaba en contacto siempre con su gente, los militares, ¿sí? etcétera, para decirles cuándo iba a pasar la entrevista. Y luego pasó la entrevista y al otro día o a los dos días, pues salió en toda la prensa que esta mexicana lo había engañado, ¿no? ¿Engañado? Sí, claro, se lo había engañado. No, porque yo creo que ya cuando la vio se dio cuenta que había sido una entrevista dura, porque sí había, sí fue una entrevista dura. Bueno, creo que no es muy brillante, pero bueno. Por el horario también se pues sí, también. Ah, y dijo que yo lo había engañado porque le dije que la entrevista iba a pasar en horario estelar. Y había salido a las 11 de la noche, que era el horario estelar de noticias, México. O sea, claro, o sea, acabando, habla? Yo tenía mi programa de entrevistas, acabando las noticias, pasaba mi programa de entrevistas. ¿Pero qué fue lo que no le gustó? Estrellas. ¿O por qué dijo no. eso? Bueno, ya luego ya nada, padre, ya no le gustó nada, ya nadie me le tomó pidió la que llamada. Le regresara a la Constitución y todo. Casi, casi. Regrésame mi Constitución. Mándamela. Pero yo creo que es un buen trabajo periodístico, es increíble, un buen realmente, la verdad, admirable. Sí, ¿eh? Sí fue buena entrevista. Sobre todo porque cualquiera diría, pues nada, esta el Televisa le arregló la entrevista, no, y no, fue no, y tal, no. y ahora que nos estás contando. Nosotros nunca Televisa no, nos arregló las entrevistas. Pero imagínate irte para allá y meterte en una lo presidente. Y yo tengo un amigo, conseguido. Me dice amigo él, después vive aquí en México, Tim, que él... Para hacerte el cuento rápido, conocí a una chava venezolana en una boda y él le dijo, no, es que yo hago documentales. Y él le dijo, si quieres hacer un buen documental, haz un documental de mi país. Y el tipo, yo creo que medio se enamoró de esta chava o no sé por cuál fue la razón, se fue a Venezuela y empezó a hacer un documental como sin tomar partido, con los chavistas, con la oposición, ta, ta, ta. Y se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo hasta que Chávez... lo metió preso y salió en cadena nacional diciendo que era un agente de la CIA. ¡No es cierto! ¡Te lo juro por Dios! ¡Te lo juro por Dios! ¡Te lo juro por Dios! Y él está ahorita editando su documental de todo eso. Te lo pongo en contacto con él. ¡Claro! Imagínate el tipo que de quererse hacer lo interesante dijo que era cineasta, no estaba haciendo nada. ¡Está increíble! Se va a Venezuela y dice, pues vamos a hacer un documental, claro, ¿está? Y si son amigo de los chavistas, de los militares, de todo el mundo, de los de la oposición. Entonces se metió en todos lados a grabar y ya era amigo de los militares. Y un día en un meeting que él estaba, alguien preguntó, se ve que de rango, ¿y esas cámaras? Y el que tenía que decir, no, sí, lo dejamos pasar, dijo, no sé. Y de ahí fue la primera vez que lo metieron preso y ya, y luego dijeron, necesitamos una bomba de humo para, ¡pum! Y un agente de la DEA con un plan de acabar, de atentar contra el presidente. Contra mi vida. Sí, tal cual. En Chávez, en cadena nacional. Y ahorita va a hacer algo con ese material. Él está editando su documental. Que el documental, obviamente, ya terminó siendo un documental sobre claro, él en pero esta aventura. Increíble. Sí, está increíble. Está ¿Y increíble. Dónde vive? Vive muy cerquita de aquí. A, ah, o sea, es de aquí de México. No, él es americano. Americano, pero él es vive americano, en México. Vive en México. Ay, y vive increíble. A cuadras de aquí, ¿eh? ¡Ah, pues ya! ¡Que venga! ¡Que venga! ¿Se ligó a la venezolana? No sé si se ligó a la venezolana. Lo que sé, es que estuvo preso en un lugar que ya le llaman La Tumba, que está metido en el sótano del, creo que, no me acuerdo cómo se llama, el 6CPC o una cosa así. Es una cosa terrible y luego lo metieron en una cárcel y se la pasó mal. ¡Pobre! No, pues estuvo fuerte. No sé cuántos, dos meses preso, no sé cuántos estuvo. No, todo por decir que era cineasta. Sí, sí, bueno, sí. Pero qué experiencia. No, increíble, increíble. La verdad, y además, qué buena experiencia. Le cambió la vida porque ahora es un cineasta. ¡Claro! Ahora es un cineasta. ¡Claro! A full. No, claro. Y que regresó porque también le pudo haber pasado algo. Sí, no, claro, claro. Se sí, pone ese claro. riesgo. Sí, claro. No, además, imagínate, en el momento, no dijeron, bueno, este gringo que está aquí, no dijeron, vino a matar, o sea, atentar, vino de la CIA. Lo mandaron sí, a matar, o sea, al atentado. El imperio me lo mandó a Y es que atentar. Sí se ponen muy cañones con las cámaras. Luego volvimos a hacer historias de lo que estaba pasando en Venezuela. Y nos metíamos a los supermercados. Ya sabes, colas enormes, filas enormes de gente para comprar
arroz o para comprar cualquier cosa. Y pues unos monototes, ¿verdad, Junior? Que nos sacaban y no pasen. ¿Cubanos? Sí. Cubano, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Claro. Por cierto, Cubano X dice que le encanta nuestro programa, que nos saluda desde Miami. Oye, pero qué buena historia está sí, la esa, verdad, ¿eh? No, y la tuya también muy buena y, claro. Y qué buen trabajo periodístico. Ve la, ¿eh? Ve la entrevista no, y me la supuesto. Comentas, porque, no. Digo, está en YouTube y me la... Yo tenía un evento hoy al que no voy a ir. Ya. La... ya no, 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 ya vámonos. Pero no, pero voy a llegar, me voy a ir a mi casa a ver la entrevista... A estudiar mis escenas de mañana. Sí. Pero lo primero que voy a hacer es ver la entrevista. Pero sí, créeme, la, ¿eh? Y me la comentas porque. Y voy a ver la de Capriles también. Y ve la de Capriles. A Capriles lo he entrevistado un par de veces. ¿Qué opinas de Capriles? Mira, yo creo que Capriles es una persona que está haciendo todo porque ama a Venezuela. O sea, yo sí creo que es un tipo que no juega la suciedad de la política, ¿no? O el juego de la política, sí, para no poner un adjetivo. Así que, nada, creo que es un tipo que a lo mejor no ha tomado decisiones correctas en ciertos momentos por ser fiel a lo que es, cosa que respeto muchísimo, pero sí creo que es una persona que de corazón lo que quiere es lo mejor para el país. Es un buen tipo. Desde hace muchos años y es un buen tipo. Y sobre todo, es un tipo con valores y principios que en el mundo de hoy... Y en el mundo de la política creo que es complicado. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que uno de los problemas fue que la oposición, se separa la oposición, ¿no? Un poco Capriles con Leopoldo, etcétera. Total, total, total. Y eso no ha ayudado, pues, sí, sí. ¿No? Pero, pobre Venezuela. Sí, Carmen. Yo creo que él siempre pensó que de manera constitucional, de la manera correcta como debería ser, pues se iban a lograr cosas... porque pues todo el mundo quería que no estuviera más este gobierno. Sí, sí, sí. Y yo creo que, lamentablemente, pues en Venezuela no va a haber cambios de manera constitucional. Y el que lo siga pensando, creo que, pobre, va a sufrir mucho porque no van a salir de una manera constitucional. ¿Tu familia? ¿Tienes mi familia? Mi círculo cercano, toda mi familia está fuera ya. Ya. Sí. ¿Tus papás? Sí, sí, están fuera. ¿Desde hace mucho? Mi mamá creo que fue la última que se fue. Y se habrá ido hace como 3 años. Sí. ¿Y vive en México? Mi mamá vive en México y mis hermanos están regados por el mundo. Sí. Fuimos todos a mi familia, nos expropiaron todo hace un rato, sin derecho a réplica, sin... nos quitaron todo, sí. ¿Qué hacía tu familia? Siembra de caña de azúcar. Mm. O sea, teníamos muchas tierras donde se sembraba caña de azúcar y Chávez no las expropió. Y hoy en día ahí no se siembra nada. O sea, por lo menos que le estén utilizando, claro, caray, que le dé comida, claro, al pueblo hambriento venezolano, caray. Claro. Nada. 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 Qué triste, ¿no? Muy triste. ¿Y yo no tenía como un nivel, yo estaba, tenía muchos de años ya afuera. A lo mejor. Y claro, y para mí yo decía, lo veía mal como por mi papá. O sea, mi papá... En el momento de su vida donde tendría que haberse dedicado a ser feliz, se dedicó a empezar de cero. Porque todo el legado de su papá y de una vida de trabajo honesto, bye. Yo por lo menos, yo digo, bueno, yo tengo todo el tiempo para hacerlo yo. Claro. Sí, sí, es muy triste. Sí, muy triste. ¿Y has muy fuerte? Tengo, creo que en este octubre cumplí 5 años de no ir. Sí, ya mi familia está toda afuera. Iba mucho, era... a ver a mis amigos, a bodas, cosas, y ya no voy porque no me da miedo, y veo a mis amigos en otras partes siempre. Ya. Y sí, ya no tienes aparte, a qué regresar. Qué pena, ¿no? Sí, no, terrible, terrible, terrible. La gente además... Qué triste, ¿no? O sea, qué angustia, qué deprimente. El nivel de inseguridad... Un país tan rico, el nivel de inseguridad es una cosa... O sea, no hay nadie que no tenga un primo, un hermano, la mamá, o alguien que a mí... Mi casa secuestraron a mi padrastro y a mi hermana, intentaron no, secuestrar a mi mamá, a todos los... O sea, y a lo mejor dirán, bueno, es tu caso particular. No, todo el mundo tiene un cuento que le robaron el celular en el tráfico, el la cartera. Sí, o sea, el celular, sí, la gente, ya me imagino que ya los ladrones se aprendieron esa, ya no sé cuál es, pero la gente tenía escondido el celular y tenían uno chafita,
que era el que le daba. El que lo robaba. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, pero también allá, pero a ver, si roban el celular, ¿a quién se lo venden también? Porque ¿quién va a querer comprar allá? No, Mercado Negro, no, allá. Pero la situación en cómo estaba, lo que menos quería era... ¿Tú sabes cuánto gana el CEO de una compañía en Venezuela? El CEO. O sea, $300 sí, y muy bien le va. O sea, no tienes idea. ¿En serio? Claro, no, es terrible lo que pasa en Venezuela. O sea, realmente los sueldos son aquella cosa que yo escuchaba cuando estaba más chavito. No, que en Cuba los sueldos están. Yo decía, eso es mentira. O sea, ¿cómo sueldos de $35, $30 y cosas así? En Venezuela ya quisieron hoy en día gente ganarse $30. Hay un video en YouTube que un periodista que fue a hacer unas historias, seguro ya lo viste, a Venezuela y pone una paca de dinero así. ¿Y lo que se puede comprar con eso? Un café. Nada. Un café. O sea, toda esa paca de dinero la necesitaba para pagar el café. Todo eso era para un solo café. A ver, es que no sé. Ya dejé yo de ver cuánto está el valor del dólar. Por favor, que alguien nos diga ahí con Adela. Sí, es que a mí pero el valor del dólar está a 20, ¿no? En Venezuela es una cosa así. Es que ya también le quitaron ceros y tal, pero en los que yo conocía debe estar en 3 millones. O sea, creo que son 3 mil de los nuevos. O sea, una cosa... Dios mío. Una cosa absurda. Sí. Absurda. Además, lo del mercado negro, el control cambiario, eso no lo entendemos... Ni los venezolanos lo entendemos. No, porque nosotros estamos ahí y entonces te ven que no eres de ahí y entonces no, te quieren. Sí, no, y no sabes ni cómo. No, no sabes nada. Los taxistas te venden los dólares. Sí, y además, imagínate, te sientes en la calle cambiando dólares. Y es delito, puedes ir a la calle. Mira, es que en verdad, o sea, hoy cualquier persona hace lo que sea por $10. Tengo una amiga que fue a renovar su pasaporte, cosa que, by the way, es imposible en Venezuela tener pasaporte, que te lo renueven, es un tema. Tener tus documentos. Entonces, como la gente, si te ganas unos dólares, fue a renovarlo y le dijeron sí, ta, 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 y alguien de adentro le secuestró el pasaporte. Le sacaba fotos y le decía, aquí está tu pasaporte. O sea, un secuestro de su pasaporte pidiendo dinero por el pasaporte. Para recuperarlo. No, es que no. Híjole, es terrible. No, es terrible. Bueno, pues seguimos en la gloria. Y hay quien lo duda, ¿no? Así. Sí, no, bueno, este país es... Y yo no estoy hablando, o sea, te juro que estoy hablando con la objetividad de hechos. Yo no quiero hablar de que si el chavismo funciona, que si no, que si, o sea, la verdad no quiero entrar en esos temas. No, sino simplemente yo te lo hablo que está pasando. Yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de crisis, de gente que no tiene para comer, de la inseguridad, de que te maten. En Venezuela te matan por nada, ¿eh? O sea, la vida no tiene valor. Y eso es terrible. No tiene valor nada. Nada tiene no, valor. Nada. Lamentablemente. Nada. Y además un país tan hermoso, con gente tan maravillosa y que tiene todos los recursos naturales del mundo. O sea, hace poco que encontraron el segundo yacimiento más grande del mundo de oro en Venezuela, hace unos meses. Y pues, un país con tanto petróleo, con diamantes, con oro, con gas... Será muy parecido con México. Muy parecido. Lo que quieras. Y ahí estamos. Qué fuerte. Pues va a venir tu presidente a la toma del nuestro. No. Yo te invito a que venga. Hay que ir a buscarlo. Yo voy a ir a... Yo tengo que alzar la voz. O sea, yo sí creo que... Sobre todo porque quedarse callado es... ¿Tú ya eres mexicano? No. Pero me tengo que hacer porque no me va. Y después de hoy, de esta entrevista. ¡Ay, ya peor! Ya no me va a dar el pasaporte, no hay manera, ¿eh? Entonces, cuidado, me lo cancelan en cualquier momento. ¿Quieres ser mexicano? ¿Ah? Sí, por supuesto. Yo me siento mexicano. 64 mil. Un dólar son 64 bolívares. Imagínate, o sea, esos son 6 millones, esos son 6 millones 400 mil de los que yo me acuerdo. Exacto. O sea, imagínate, eso es una barbaridad, ¿eh? Está cañón. Es una barbaridad. Está cañón. Bueno, perdón, si te quieres hacer mexicano. Claro, yo me siento mexicano. Yo soy como Rocío Dúrcal, que decía que era la española más mexicana. Yo soy el venezolano más mexicano.
pues. O sea, a mí me encanta el mariachi, me encanta el tequila, me encanta el la picante, comida mexicana. El chile, los tacos. Los tacos las al tortas, pastor. El pozole. O sea, créeme que es mi vida. El chile. O sea, amo. El elote yo con el que como mucho picante. Pica. De veras. Como mucho picante. El elote con el que pica o el que no pica. La comida mexicana es riquísima. Ay, sí, el mole. Me encanta. ¿No? La comida mexicana es lo mejor. ¿Y viajas por la República? Porque mucho. Hay lugares conozco increíbles. Conozco más México que cualquier otro lugar del mundo. Sí, hay lugares sí. increíbles. La comida yucateca es mi favorita. Sí, es buenaza, buenaza. Qué rico. Uf. La cochinita. La cochinita. Sí, es buena. Los panuchos me gustan a mí. Sí, los panuchos. Bueno. Los frijoles con puerco, Dios. Sí, los frijoles puercos, sí. ¿No son del norte los puercos? No, no, los frijoles puercos. Esos son los puercos. Estos son, se llaman frijoles con puerco. Ah, frijoles con puerco. Sí, porque los frijoles puercos son del son norte. De, sí. Son de, sí, son de Culiacán. Ajá. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de Peña. Ajá, sí. De la ¿y provincia. ¿Siempre has vivido aquí? Sí, de la provincia de aquí, el DF, de por donde está Mixquic. Ajá, ajá. Que hacen la feria de, digo, el que Día de cierto, Muertos. El Día sí, de Muertos, sí. Mañana ajá. es. Así es. Y yo otro año me quedé sin ir. Yo acabo de ir al desfile de Día de Muertos. Ajá, el fin de semana, Reforma, sí, fue increíble. De verdad, increíble. Tengo que confesar que no fui a regañadientes porque fui de promoción del proyecto que empieza el lunes, Amar a Muerte, no se lo pierda, este lunes, 9:30. Sí, no se lo pierda. Fui de promoción y dije, qué mal que yo estaba, o sea, fue maravilloso, no, súper bien hecho. Aunque les dio la lluvia, pero increíble, el de verdad, de verdad. El año que viene vayan a verlo porque sí, sí. Vale mucho la pena porque no solo está bien hecho, sino es... Pues es la tradición. Es tan y no creas que no se rompa desde la tradición. No, desde después del 007. Después del 007 ya lo empezaron es que a hacer. Es que no existía el desfile, no, lo no, hicieron para la película. Y sí te sí te conecta con esa esencia no, mexicana es increíble. Que es yo lo que estoy lo que pasa es que no se pierden las tradiciones. Cada año no. digo que voy a ir a Pátzcuaro, ¿no? A Pátzcuaro, es una belleza. Cada año digo y cada wow. año digo y cada año digo Mixquic y se me ceba. No, es tiempo, ¿eh? Pero ahorita, ¿estás a tiempo? Yo quería irme, este fin está llenísimo ya sí, todo. Ya todo. Llenísimo, sí. ya no encontré ya todo está vendido desde, nada. Porque ajá. luego hay casas que rentan ahí en el ¿tú sabes cuánto es de Pátzcuaro, de Morelia a Pátzcuaro? Sí, no, nada, no, y no, pero ya está todo lleno. ¿Es Morelia? No, okay. Morelia, además, por supuesto que no. Vamos a ver. Ay, Morelia. Y vamos a dormir. Ni vamos a dormir, vamos a dormir toda la noche. Bueno, ¿tú entonces, lo has hecho? No, pero... Es increíble. Pero si no increíble. Grabara te diría, pues vamos. Es que es increíble. Sí, caray, yo ¿y a estoy es que triste. No ha sido... Mira, nunca. A Mixquic ¿no? lo hemos hecho profesionalmente que el reportear y eso, pero ir a vivir y estar la noche, no. ¿Qué es? Sí. Es muy parecido. Ajá, van al panteón, llevan comida, es okay, una tradición, okay. pero desde hace no, pero, añísimo. Pero dicen que Pátzcuaro, o sea, sí, es, Pátzcuaro, y Mixquic claro. también. Pero nosotros vamos a tener nuestro Día de Muertos mañana aquí, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y van a venir disfrazados ¿ah, y todo? ¿Sí? De Catrina. ¿Van a disfrazar de Catrina? ¡Catrina! ¡Ay, claro. muy padre! Bien. Sí, pero ay. Creo que el maquillaje dura como 7 horas. Pues sí. O sea, creo que es lo único que no, haré. No, el domingo porque no hay agua. Entonces, no, el lunes. No, hasta el lunes. Pues, hasta yo hasta el lunes. ¿Qué hago? ¿Cómo me lo quito si no hay agua? No, pues con vas al Oxxo y te compras pues, varias botellitas de agua. Ya, con las toallitas de maquillaje. Pero vamos a hacer una super puesta en escena. ¡Qué padre! Sí. ¿Y tú quién vas a hacer? Tu sombrero de Catrina, sí, claro, tu vestido, que y el siempre maquillaje, tus flores. Exacto, la muerte. La muerte. La muerte. Wow, tiene que ver la muerte. Además, eso es algo padre de este proyecto, que trata de la muerte y que la muerte es el personaje principal. Sí, ya y es la, como y es el clase Angelique, ¿no? No, no, la Angelique no es la muerte. Ah, ¿no es no la muerte? No es la muerte. Ah, pues es que yo pensé que va a ser como Joe Black, que todo el mundo se va a querer no, enamorar de la no, muerte. No. Qué buena película, Joe ay, Black. Ay, sí. Así que me lleve. Oye, es que en México... Es una manera muy peculiar de ver la muerte y de vivir. Pero es la maravillosa, muerte. Es maravillosa. Sí, es maravillosa. Y yo creo que se va a volver del mundo. Yo creo que Coco pues vino a decirle Coco, al mundo qué manera tan padre de ver la muerte. Es que qué película tan sí, bonita. Qué buena qué película. Ay, qué buena bonita película. Qué lástima que no haya hecho sido, que no se haya realizado
por puro mexicano. Sí, sí pues. Sí. Esa es una pena. Bueno, pero, okay. Pero la realizó no, alguien, sé. Se hizo del ajá. Mundo y pero, también es de México. Pero es que deberíamos de hacer más cosas muy bien, así. Muy mal. Sí, claro. De nuestras supuesto. Tradiciones. Tenemos tantas cosas que hacer los mexicanos todavía. De todo. Por ejemplo, algo de lo de Pátzcuaro, que bueno, se hizo un documental. Pues es que Coco está hecho allá. A ver, el director de Coco... No sé si lo deba de decir o no, pero bueno, dilo, ni dilo, modo. Dilo. Va a pasar el fin de semana, va a pasar va a la noche en... de muertos ahora claro. En Pátzcuaro para ver lo que hizo. Claro, o sea, claro. Para ver en vivo claro, lo que hizo. ¿No? Wow. Viene de manera familiar y sí, eso. Sí, o sea, sí. Pero está increíble. Increíble, o sea, increíble. Increíble. A mí Coco me pareció una gran historia. Es una gran historia. Es una joya. Yo lloré. Y además también. Por más que sea una costumbre 100% mexicana, hay generaciones mucho más jóvenes que no lo tienen. O sea, sí, el Día de Muertos, pero... No sabe, y de repente, ¿no? ver a Coco les hizo... ¡Wow! ¡Claro! ¡Qué padre mi cultura! Pero qué padre además, México, eso en México, pero en el mundo, y la segunda, gente va claro, a ver lo que va a pasar claro. Por Coco. Y luego las segundas generaciones en Estados Unidos, o sea, los hijos de inmigrantes mexicanos, que cuando están chavitos... No quieren ser catalogados como el latino, como esto. Están así y de repente con Coco. Es decir, qué padre la cultura de mi mamá y también la mía, porque también es sí, mía, ¿no? Sí, claro. Sí, qué padre, increíble. Pero también tiene un mensaje de cómo somos los mexicanos en esa película. Y es no sé en qué se basaría el director en la historia. De, por ejemplo, lo que pasa de cuando llegas hasta ser famoso... pero te cueste lo que te cueste y le robas siempre a alguien algo para llegar a donde tú quieres. Entonces, es también proyectar esa imagen del mexicano. Eso es lo que pasa en Coco. Y también lo sí, que pasa... Sí, porque le roba su identidad. Le roba las canciones. Sí, porque plasmo algo que sucede. Pues qué lástima, ¿no? Que eso nos defina como mexicanos, la verdad. Bueno, como bueno, yo pero creo que eso pasa otras en todo cosas. El mundo, sí, ¿eh? Yo creo que eso pasa sí, en todos lados. Como... Sí. Imagínate en Venezuela, ¿qué te puedo sí, decir? Yo en Latinoamérica, en especial, el tema de... Pero también en Estados Unidos, el plagio. A ver, la corrupción, por ejemplo, en la política se da en todos lados. En todos lados, no, bueno, en todos el plagio, lados, ¿sí? Lo que pasa ahora en con Guillermo del Toro, ¿no? En la película, que se supone que fue plagio. Eso dicen. ¿No? Eso ¿cuál? Decía. Y se fue a juicio. ¿Cuál? La forma del agua. The Shape of Water. De un Shape of War, que me pareció de un documental. De las mejores películas de del Toro también. Bueno, pero... Yo creo que hoy en día contar una historia que nadie no, haya... Que, no, y que no tenga un referente, o sea, claro. Además, si tú eres cineasta, pues yo también diría, me encantaría que fuera como Pulp Fiction, claro, pero, ¿sabes? Es... O sea, qué buena película. Pulp Fiction, buenísimo. Es que yo amo a Travolta, yo me parece. Ay, te encanta. Tarantino me encanta lo que hace. Es humor negro. Pero aquí Travolta me parece un gran actor. Ahí regresó. Gran actor, ¿eh? Gran actor. Y regresó ahí. Ese fue su regreso. Ese fue su regreso después de eso. De Vaselina. Vaselina. Sí, sí, sí. No, no, qué buena película, ¿eh? Acabo de ver una de... Seguimos al aire, ¿verdad? Seguimos. Acabo de ver una de Travolta del mafioso este italiano. Ah, ya sé. De John Gotti. No lo he visto. ¿Qué tal está? Buenísimo. La quiero ver. Es que ese cuate... Porque además la historia de Gotti es... Pero es película. Sí, es una película. Bueno, ¿y qué crees? Les voy a contar chismes. Cuéntanos. Ok, el abogado de Gotti, del Junior, ¿sí? De Gotti Junior, ¿sí? Es el que es el abogado ahorita del Chapo. ¡Oh! No. Sí. ¡Órale! Oh, es un gran abogado. No, seguro. Lo sacó. Seguro. A Gotti lo sacó. Es un gran abogado. Y bueno, es conocidísimo por haber sacado a Gotti Jr., ¿no? Wow. Y justo mañana empieza el juicio, ¿no? ¿Contra el Chapo? Mañana eligen al jurado. Empiezan a elegir al jurado. Es que yo conozco a su abogado. Lo entrevisté también, claro, claro. Y entonces lo tengo en el chat, claro. Y entonces me dijo, ¿no vas a venir? Porque yo quería ir al juicio. En Estados Unidos los juicios son públicos. Y entonces le dije, no voy a ir, porque aquello va a parecer un zoológico. O sea, imagínate la cantidad de gente que va a estar ahí. Y entonces me dijo, estoy escribiendo mi discurso de apertura.
¡Wow! Porque ahí, lo, pues ahí es wow, como las películas, claro, ¿no? Este, y entonces le dije, mándamelo, por favor, no, me muero por oír ese discurso, ¿no? Y entonces nos imagínate, lo va a mandar, una vez que lo diga, nos lo va a mandar, entonces está, está padre. ¡Wow! ¡Qué buena historia, ¿verdad? Buena les historia. Acabo de contar. ¡Qué buena historia! ¡Qué buen programa, by the way! ¿Eh? Ah, muchas sí, gracias. No, hombre, muy pues bueno, muchísimas gracias, sí, no, gracias, gracias por venir. Gracias. Suerte en sus proyectos. Ay, te te vemos a partir de lunes y te vemos ven qué días teatro, en el teatro. El yo teatro, amo el teatro y nunca viernes, puedo viernes, una función 8:30. Sábados, 2 funciones, 6 y 8:30. Domingos, 5 y 7. En el nuevo Teatro Silvia Pinal. Okay. Yo te pido, con toda la flojera que te da el mundo, que solo veas el primer capítulo para que veas de lo que yo te estoy hablando. Lo haré. De verdad. O sea, de verdad, de, hay una factura, un, una manera de contar historias diferente, y yo creo que es lo que necesitamos como industria, seguir creciendo, evolucionando, y porque el público lo está pidiendo. Así es, nuevos contenidos, nuevas formas de totalmente contar. Y esta hora igual, de verdad, la historia que tiene. Es empieza con una historia muy superficial, como es en las conversaciones, pero al y final va, hay va, una pues reflexión donde cualquier mujer se puede identificar, porque tiene ya algo más profundo de lo que nos sucede internamente a los seres humanos, que nos une el dolor a todos. A todos. A todos en el mundo nos une el dolor. Totalmente. Pues te vamos a ir a ver, sin duda. Mujeres sí, Felicidades, sí, sí, una gran actriz, gran no, muchas gracias. Maravilloso. Gracias, Adela. Próximo lunes. Próximo lunes, 9:30 de la noche, Las Estrellas. Y tú en el nuevo Teatro nuevo Silvia teatro, Pinal. Silvia Pinal. Estrenamos el, sí, este lunes pasado estrenamos en Estados Unidos y por primera vez en meses le ganamos a Telemundo en el horario de las 10 de la noche que lo tenían acaparado. Con, sí, acaparadísimo. Total, ahí estamos. Bien, muy bien. Felicidades. Los dos días, o sea, el lunes y el martes le hemos ganado. No sé cómo le habrá ido hoy, espero que muy bien, pero ahí vamos. Seguramente muy bien. Pues lo vamos a ver con mucho gusto. Gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo tengo una entrevista esta noche, 9:30, no sé qué horas son, en unos 20 minutos, en el financiero Bloomberg, ya saben, Sky, Easy, Total Play, en las plataformas del financiero, en YouTube, en Bloomberg, en todos lados. O sea, ahí no paras, Adela. No paro. No y es una entrevista bastante interesante por la coyuntura, ¿no?, que tiene que ver ahora con lo que está pasando en México. Es con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno electo y pues nos cuenta cómo está todo el asunto del aeropuerto y revela un par de cosas ahí muy interesantes de por qué la cancelación, de qué se dieron cuenta, este, y de qué nos vamos a enterar próximamente. Próximamente. Wow. Entonces, está bueno. Esto se pone bueno. Se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto es mole de olla. Se parece a... Rapidito, ¿qué opinas de la venida de Maduro para acá? No, me parece que no tiene por qué estar Maduro acá. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad. Sí. No. Toca muchas fibras. Toca muchas fibras. Digo, yo tengo amigos... Tú y mis colaboradores y gente que conozco y que le toca muchas fibras, ¿no? Porque se ha sufrido mucho en el pueblo venezolano, entonces. No, y es que es legitimizar algo que no es legítimo. Pero bueno. Vamos qué buen a ver programa, la entrevista. Qué buen programa, muchas gracias. Gracias. Gracias.